randomos. Oigan, les iba a decir justo eso. Dejen de agregar ¿cómo se llaman? Comandos como locos, chat. Hay como 200 comandos ya. No metan comandos. Y bueno, chicos, buenas tardes a... buenas noches a todos. ¡Bienvenidos, papos! A un directo más en el canal. ¿Cómo están, muchachones? Pero Leopoldo, que deja su membresía nada más empezar el directo. Oigan, no es broma. ¿Saben cuántos meses de membresía lleva Leopoldo? ¿Saben cuántos meses de membresía lleva? 50 meses. 50 meses. 4 años y 2 meses. ¡Por favor! ¿Qué haces, loco? Es el más antiguo de todos, ¿eh? No hay nadie que se le acerque. Los que más se acerquen recién llegaron a los 40. ¿Qué hace el demente Leopoldo con esos 50 meses, papá? Comando paga, increíble. ¿Cómo estamos, mi Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, hermoso saludazo. Qué bueno verte por aquí, hermano. Te pasas, eres como un cometa, güey. Te pasas de vez en años ahora. Espero esté todo bien, papu. Y el canal apenas lleva 3 años. Ese hack, el canal lo lleva 3 años, hermano. El canal lleva... Mi primer video fue septiembre de 2017. Este año el canal cumple 5 años. Ah, ya no te diré que me salió. Increíble. ¿Cómo ando, bebito Fiu Fiu? Pero mi Gary Aarón desde YouTube, que en YouTube ni siquiera hay comandos, mi Gary. Con esos 20 pesitos, papu, bienvenido al stream. Estuvo buena la asada, estuvieron buenas las salitas. Muchas gracias, mis recitos de oro. Bienvenidos los mejores chinos de YouTube. ¿Cómo estamos, mi Gary Aarón? Follow H, ¿cuánto lleva mi Irving? 1 año, 8 meses. Me quedas muy mal, mi Irving. Psicología, muy poquito. Ojo, muchachos, que tenemos en el chat de YouTube al hijo de Mari Carmen. Así es, muchachos, no se pierde ni un directo. Estuvo bueno el dominó, me ganó la mamu en el dominó, ¿Tienes mazo para el desafío? El mini peca es un dolor de cabeza. ¿Cómo que es un dolor de cabeza? Si estás pasando dolores de cabeza, Adri Monzón, en el desafío del mini peca, hay que ir a checarse, hermano, Porque estos desafíos se ganan literalmente si le das en el botón de autogenerar mazo. ¿Qué dices si apenas empezaste a transmitir el año pasado? También es verdad, también es verdad. Hola, mi tetón, ¿cómo estamos, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, hijo de Mari Carmen? Bienvenido al stream. Hola, tetón, feliz domingo. ¿Cómo estamos, Alejandro Tre? Bienvenido al stream. Feliz domingo para ti también, hermano. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos, mi checo problema? Bienvenido. ¿Vas a ganar el torneo de las 20? A ver, no es garantía, pero si lo he hecho cada uno de los años, creo que estoy moralmente obligado a volverlo a hacer este año, hermano. Si el año pasado lo logré sin tener manos, yo creo que actualmente tengo más o menos las mismas manos que tenía en ese entonces. Así que debería después de mucho esfuerzo, muchos intentos, mucha práctica y muchos corajes, poder ganarlo. Juega hielo, zap y los demás puro espíritus y la ganas de una. Juega hielo, zap y los demás puro espíritus. Oigan, ¿cuál se juega primero? A ver. Unirse gratis. Sin límite de derrotas. Sin límite de derrotas. Les voy a enseñar cómo se gana esto con literalmente autogenerar mazo. Les voy a enseñar, muchachos. No se necesita crearse un mazo. Esto se gana muy, muy fácil. Ya fue el 6 horas, no lo hemos hecho, hermano. No tiene pinta, ya verás. Pero mi Eduagui, que dijo que se venían las 100 antes de final de mes, Eduagui. Con esta subregalada rango el fit, hermano. Muchísimas gracias, mi Eduagui. Rango, tercer mes que le toca subregalada. Agradezcale a mi Eduagui ahí en el chat, por favor.
Julio Duagui, que parece que se iba a cumplir, ¿eh? Parece que es hombre de palabra, ¿eh? Gano las siguientes dos partidas, desde ahorita les aviso, voy a autogenerar mazo, lo voy a hacer completamente al azar. Entonces, ustedes saben a qué apuestan, no me voy a crear un mazo, a menos de que vea que no estoy ganando, ya después me creo un mazo, pero al menos para esta predicción, las dos partidas voy a autogenerar mazo. Ahora vas y pierdes por sobrado, puede pasar, pero no sería lo normal, hermano. Pon Predi para votar al no, ahí la puse MSK, échale, échale, métele bastantes puntos, que se vea que estás confiante de que voy a perder, hoy tú te sientes tilt, hoy no, Alejandro, comí muy bien, de hecho le voy a mandar mensaje a mi mamá de que no voy a cenar, comí tan bien que no voy a cenar, hermanos, voy a ponerle a mi mamá, ¿dónde está aquí? No cenaré, ahí está. ¿Cuál maestría se cheta ahí? ¿Cuál maestría se cheta ahí? De la de los guardias, hermano, porque es de recibir daño. Y pues con el mini peca, pues recibes daño a los guardias, un montón de daño. ¿Qué dijiste sobre el año y 8 meses? ¿Qué es lo que lleva Irving siguiendo el canal acá en Twitch? Después te duele la cabeza, por no cenar, pero es que comí demasiado, hermano. Neta, comí mucho, o sea, me comí como 3 manitas de cangrejo, como 5 enchiladas, unos 4 camarones así bien grandotes para pelar, una porción de pulpo. Otra porción de camarones enchipotlados. ¿Qué más comí? Creo que ya. O sea, comí bastante sustancioso. Entonces, no quiero cenar porque ya va a ser demasiada comida, hermano. Al rato me comeré una gelatina o algo y listo. Le dije a mi mamá, no cenaré, me pone, así has de haber comido, así es, me comí toda la mesa, En fin, te comiste todo lo del menú, exactamente, yo siempre le entro a todo, no perdono nada, Pensé que dentro de un año dejarías los directos, no, ¿cómo crees, mi Ceci? A ver, lo puede pasar, así como los puedo dejar en un mes, los puedo dejar en 3 meses, los puedo dejar en un año, los puedo dejar en 5. Te comiste todo fondo de bikini, no, pero comí muy rico, No, tampoco es que sea que yo sea el mayor fan de los mariscos, me gustan mucho, pero tampoco es que los... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo que cositas que curan? ¿Por qué nadie me informó de eso? ¡Joder! ¡Joder! Si está raro es que mataría a un golem de un golpe, güey. O sea, no se me hace extraño verlo pegar demasiado a las a las torres, pero a las tropas sí. ¿Y qué pasa si se pegan entre ellos? ¡Oh, el mío le pegó el suyo! No, tienes esqueletos. No me voy a descuidar, es verdad. Me iba a llegar a torre y las risas van a estar ahí, Pensé que había tenido Draglich, Gente, no hay forma que me defienda esto. Buena suerte, hermano. ¡Muera! Cobramos la primer predicción, muchachos, con mazos al azar. Ganó las siguientes dos partidas, claro, y sí, muchas gracias a los que confiaron. Y calladitos, calladitos. No, es que hoy te vas a perder por ir de sobrado, por ir de sobrado, ya no vas a perder, bo. Shinigami, hermano. ¡Pum! ¡Monedo, papo!
13 mesesotes de Prime. Besote, mi Shinigami. Muchas gracias, hermano. De verdad que se agradece, ¿eh? Aunque te pases de tóxico, te quiero mucho, hermano. Espero hayas aprendido la lección, pero neta, muchas gracias, ¿eh? Ve si tienes la maestría de los guardias. Ok. Ve si tienes la maestría de los guardias. Maestría. No la tengo. Recibe daño. Ok, vamos a hacer la maestría de los guardias. Lo que vamos a hacer es... Tengo una idea. Muy ideosa. Este no está mal, ¿no? Muy bien. ¿Y si me creo un mazo? No, no, espérense, espérense. Tengo una idea, ¿eh? Atentos, ¿eh? Tengo una idea, ¿eh? No, no, no. Espérense, espérense que tengo una idea, ¿eh? No, no, no. Espérense, espérense que tengo una idea, ¿eh? Mira, 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 mira. Tranquilos que tengo una idea, ¿eh? Por favor. Estoy lo que estoy construyendo, ¿eh? Por favor, lo que estoy construyendo, ¿eh? No, 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 lo que estoy construyendo, ¿eh? No hay quien me gane con esto, ¿eh? No hay forma de que alguien me gane. No creo que alguien me pueda ganar. Los guardias. No hay forma que alguien me pueda ganar, ¿eh? Si lo hago así. No hay forma que alguien me gane, ¿eh? Tengo, hermanos. Lo acabo de crear. No hay vuelta atrás. Ganaron las siguientes dos partidas. Ahí lo tienen. No creo que haya forma de que alguien me detenga. No creo. Quítale Golem, pero para tanquear, mira un poquito. El Golem para tanquear, para distraer. Para que su mini peca no le pegue a mi mini peca. ¿En cuál de las dos plataformas hay más delay para snipearte? En la plataforma que te acabo de banear, hermano. Saludos. Vamos a darle 100k a tu favor. ¡Bueno, chicos! Ok. Quita el e-golem. No sirve. Mira y aprende. Ah, gracioso. No gracioso de risa, gracioso de raro. Checa las copas del rival. No me quieras quitar mérito, ¿eh? Vamos a ver. ¿Por qué tengo 83 de oro? 5200 copas, ¿eh? Madre mía, vean el mazo que traía el rival. Vean el mazo que traía el rival. Pues, ¿cómo me iba a defender si no tenía literalmente nada? Por favor. Por favor. Vamos, el nuevo meta. Increíble desempeño, ¿eh? Que aprenda a escribir ese Kevin Gutiérrez. Ojo que se empiezan a pelear en YouTube, ¿eh?
noche, gol. Recogemos los puntitos. Recogemos los puntitos. Vaya mazo acabo de crear. Vaya mazo acabo de inventar. ¿Gano las siguientes dos partidas? Claro que sí, muchachos. Ahí tienen los puntos pagados. Pero el Igolem no te lo pongas, bro. El Igolem me sirve en ese desafío, bro. No te lo pongas, bro. Quita el Igolem, bro. ¡Cállese! ¡Cállese! Ah, siguientes dos partidas. Ahí lo tienen. Predicción puesta. Hola, mi bebito. Fiu, fiu. ¿Cómo estamos, el Rey Carlos? Bienvenido. Quiero un poco los de YouTube. ¿Cómo estamos, mi Lorenzo Aguilar? Para demostrarles amor, les voy a dar un anuncio en YouTube. Que en Twitch he puesto, pero en YouTube no. Así que vamos a poner. Ahí está. Vamos a darle. Ya vieron su nombre, se llama doble signo de interrogación. ¿Cómo que piden que reembolse puntos? ¿De qué hablan? ¿Puedo ganar este desafío en tiempo récord? O sea, puede ser que lo logre ganar con el menor tiempo de duración en las partidas. Porque todas las partidas están siendo de 3 coronas, ¿eh? Ya liberaron a la bestia. Se vino Lewandowski al Barça, muchachos. Ya tuiteó desde la cuenta de Twitter. Ah, pues sí, ¿verdad? Desde la cuenta de Facebook tuiteó, ¿o qué? Perdí. No tengo nada para los guardias. A no ser. Qué bonito desafío, güey. Qué bonito desafío. Esto debería de ser Clash Royale. Esto debería de ser el modo de juego normal de Ladder. ¡Vamos! Qué bonito, güey. Qué bonito que las partidas sean de 30 segundos, 1 minuto, minuto y medio máximo. 3-0, 3-0, 3-0, 3-1, 1-0. Hay alguien que sí sobrevivió, el Tai Long. Es el único que ha sobrevivido a las 3 coronas. Buenas noches, ¿cómo estamos, Diablito? Bienvenido. Ya me había cagado. Ahora las siguientes dos partidas, claro que sí, muchachos. Les voy a poner la predicción. Ojito, no se vengan tan arriba con los puntos que en algún momento alguien me va a tener que parar. Ven, hijo, eres tú. Papu, salúdame, ¿cómo estamos, Ian Batista? Bienvenido, hermano. Yo no decido, se Gutiérrez, los anuncios que salen, güey. Eso lo pone totalmente YouTube o totalmente Twitch, hermano. Los streamers no podemos meter mano en nada de eso. Ni aunque quisiéramos. Hola, pa, ¿por qué no lees el chat de YouTube? Malcolm, ¿por qué cada vez que vienes al directo pones el mismo comentario? Malcolm Riveros, una vez más, te leo poner. Pero yo no he hecho YouTube, es que ni siquiera he hecho YouTube. Y te voy a permabanear del canal. Reembolsa canjes, por favor.
reembolsa cambios. Listo. Casi le doy a Lader. 100k de Kevin. Bueno, chicos. ¿A favor mío o en contra mío? No le salta que ataca. Yo intento leer a todos, hermanos. Es imposible. A favor. ¿Cuándo te vas a Finlandia? Comando Finlandia, hermano. Bueno, ahí te contesta el bot. Con que pongas la palabra Finlandia ya te contesta. Ni tienes que poner el comando. No seré capaz de hacerlo de nuevo, ¿verdad? Arrodíllense. Arrodíllense ante el rey de los mazos, muchachos. Arrodíllense ante el rey de los mazos. ¡Pumos! Juegas contra puro manco. Si yo juego contra puro manco, entonces tú también tienes que jugar contra puro manco, ¿no? A fin de cuentas es el mismo juego. Supongo que tú también ganas todas tus partidas, ¿no? Kevin respira, muchachos. Kevin está vivo. Ah, aquí ya no tuve buena rotación, ya no me gustó tanto. Bien, siempre me sale el este de inicio, siempre sale. Apostó al no, ¿cómo que apostó al no? ¿Cómo que apostó al no? Si me dijeron que al sí. Próximo campeón en Finlandia. Saludos, papu. Las finlandesas están bien guapas. Madre mía, los comentarios en YouTube. Anthony está mamadísimo. Lo normal, lo normal. Algo tranqui. Ok, ¿qué hago? ¡No, Antonio, no! ¿Pero por qué te volteas si tienes ahí al lado? Kevin Gutiérrez acaba de perder 100 puntos. Oigan, para nada acabo de amañar mi partida para que Kevin Gutiérrez pierda 100.000 puntos, Obviamente ustedes me consideran incapaz de hacer eso, ¿no? Obviamente todos aquí me consideran totalmente incapaz de amañar una partida, ¿verdad? Supongo. Bueno, las siguientes dos partidas, bien les avisé, ¿eh? Miren que siempre que les digo, cuidado, no se vengan arriba, es justo cuando pierdo, ¿eh? No, las siguientes dos partidas, no ganó las siguientes dos partidas, muchachos. ¿Cómo que derrotas? ¿Que yo no me metí al desafío que no tenía derrotas? No espero nada de ti y aún me sigues decepcionando. 22.000 con 2.000 puntos. ¿Sabes cómo se haría el mago de hielo si se comiera al nuevo P.E.K.K.A. más gordito? Madre mía. Madre mía. Bien, muchachos, obviamente no era el plan, ¿eh? Obviamente no pensé que me fuera a pegar la del rey. Pero no vayas a pasar delante. ¡Qué asco! ¡Qué asco, güey!
¡Adelante! Madre mía, que están viendo mis ojos ahí con las dos brujas con furia. Ok, necesito un plan. Tranquilos, Let me champ, muchachos. Let me champ es lo único que voy a decir, Let me champ, muchachos, let me champ. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ahí la remontada, caray. Vamos ahí la remontada. ¿Ese era el mazo de Benihun? ¿Cuál? ¿El de reclutas? Igual yo les he dicho, para estos desafíos no se necesita realmente mazo, ¿cuándo va a ser el directo de 6 horas? Pues muy buena pregunta, hermano. Igual hoy, no lo sé. No lo sé, si te soy sincero. Ay, ay, no vi. Hola. Hola, ¿por qué pedas si está en la bruja? Dos predicciones seguidas perdidas, ¡Ay! Tengo que ganar 2 de 2, muchachos. Tengo que ganar 2 de 2 porque no tengo el pase. Se gana porque se gana, Como que me llamo Anthony, Se gana como que me llamo Anthony. Mi bruja es mi carta más importante. Y me pega.
el batito que la revive. En un desafío. Ay, si pierdes el desafío me baneas permanentemente, entendido, Malcolm. Va a ser un gusto perder el desafío, hermano. Vamos, queda una. Ghost Reaper. ¿Dónde están mis brujas? ¡No confiaban! ¡Claro que sí, muchachos! Pagamos los puntitos. Alguien perdió 50k. Kevin Gutiérrez está perdiendo puntos en este directo a diestra y siniestra. ¿Gano las siguientes dos partidas? ¡Claro que sí, muchachos! ¡Oh, un pequita! ¡Qué rico! ¿Por qué en el otro desafío me aparecía...? ¿Por qué me metió primero al que no tenía derrotas? No, ¿por qué me metió primero al que sí tenía derrotas? Me metió primero al más difícil, ¿no? Pero ¿y ese tremendo robo? ¿Está bueno el emote? A ver. Pequita, a ver, ¿cuál tira? ¿Cuál quitamos? ¿El del beso? No, voy a quitar este. Voy a quitar este. Así. ¿Por qué ese desafío es el más reciente? Hoy sale farmeo, Playtex. Hace años que no farmeamos, hermano. Creo que como desde el... Desde que a la semana de que salió el farmeo. Es que te voy a enseñar básicamente por qué no farmeo, hermano. Te voy a dar una sencilla razón del por qué no farmeo. Oigan, sacamos el sacamos la maestría de los guardias desde la primer partida. Y a nadie se acordó de que viniéramos a seguir farmeando los demás niveles. Bueno, después de cada partida tenemos que checar lo de las maestrías, ¿eh? Después de cada una, para que no se nos vaya a pasar el último nivel. Mira, te voy a enseñar por qué no farmeo. Básicamente, mira, aquí está todo mi mazo al máximo. Mini peca al máximo. Máximo. Literalmente me faltan dos cartas en todo el juego de tener al máximo. O sea, 200.000 de oro, hermano. Mi cuenta va a estar maxeada en 2-3 días. Tengo 105 cartas maxeadas. No me vale la pena farmear, pues si ya tengo todo al máximo. Ay. Vamos a darle. Me pondré mi mismo mazo. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Ok, con mazos aleatorios. Sí, lo juego con mazos aleatorios, pero déjame sacar la maestría de los guardias. Porque es orito que me puede servir. ¿Qué me falta? Me falta Zap. Me falta esto. Y me falta... ¿Qué me falta, güey? Furia. Ahí está.
Listo. ¿No es mejor el espíritu eléctrico? ¿Puede ser? Igual es de muy chile, hermano. Estos desafíos son muy fáciles. Buenas noches, ¿cómo estamos, el Virivo? Bienvenido, hermano. Vamos a ponerles predicción, muchachos. Ahí tienen predicción. Los aguardes reales andan muy cochinos con ciclado rápido de peca. Tranquilo, hermano. La que te va a caer, hermano. La que te va a caer, ¿eh? Podría apostar mi cabellera de que te voy a tirar las tres coronas de un solo push. Pero no lo voy a hacer. Pues soy una persona precavida. Por si acaso. Estoy 95% seguro que te la voy a tirar en el primer ataque. Pero por si acaso, mejor no apuesto. No. Qué bien me mató el mini peca, ¿eh? Madre de Dios. Madre de Dios, las dos brujas. Oigan, las dos brujas combinadas son una locura, ¿eh? Vas a perder las tres antes de ganar tres. ¿Qué decías, hermano? ¿Qué decías? ¿Qué pasó con Camanus? ¿Qué pasó de qué, Jorge Antonio? ¿Ya anda? Nada más que ya no se dedica al Clash. Ahora se dedica a más tema... criptos. Más tema criptos, ¿no? Vamos. Hagamos la primera. Perfecto. ¡Ah, maestrías! ¡Chat, maestrías! ¡Acuérdenme! Acuérdenme de checar maestrías después de cada partida, por favor. Que tenemos que subir los guardias de nivel para que nos pueda sacar la última maestría. Sí, libre hace 30 minutos, aún no llega. Lo normal, ¿no? Los de libre siempre son como 40, ¿no? La que te cayó, Lake Town. La que te cayó, Lake Town. La que te cayó, Lake Town. Maestría, 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 maestría. Ah, tengo que check. No, no me digan que. No me digan que tengo que farmear mucho. Pues no me han dado maestría, eh. Maestría. ¡Ah, es un buen de daño! ¡Nah! Olvídenlo. Se cancela lo de las maestrías. Se cancela totalmente, chat. Lo jugamos normal y listo. Pero mi yeyo, hermano, no me voy a poner a... No me voy a poner a solo defender en las partidas. Me da completamente igual la maestría. ¡Mi yeyo, hermano! ¡Bienvenido, papo! Muchas gracias por esos 2 meses de Prime. Se agradece muchísimo, pa. Creo que tuve que haber ido a la otra torre. Se agradece muchísimo, mi yeyo. Espero que se vengan muchos meses más acá en el canal, hermano. Y Shinigami, gracias por los 20 bits, pa. Hice todo mal en la partida. Todo mal en la partida. En 5 partidas la completas. Pero da completamente igual la maestría, hermano. O sea, no me voy a poner a defender 5 partidas y jugar las larguísimas solo para sacar una maestría. Las maestrías, para alguien cuando ya está maxeado, es literal para que se vayan sacando solas. Y cuando se saca una, pues bien. Pero
No es algo que te pones a sacar. Pero, ay, Sabor. Pero, Sabor, hermano. Bien. Tiene guardias lo malo. ¡Vamos! ¿Cómo así tanto delay? Delay no hay, no hay delay, hermano. Literalmente en Twitch debe haber como un segundo y medio de delay o algo por el estilo. ¡Sabor, hermano! ¡Pum! ¡Manedo, papo! Muchísimas gracias, mi Sabor, hermano, por esos 5 mesesotes de Prime en el canal. Se agradece demasiado, papucho. Besotote, hermano. Yo digo que te mereces unas vacaciones, pues nomás así de chill, no tiene nada de pinta, ¿eh? Hasta el día 30 tenemos que estar aquí, hermano. Terminamos con mi novia hace 4 años y ando sad, nah, hermano. Tranquilo, pa, ya se arreglarán las cosas y si no, en un futuro conocerás a alguien. De amor no se vive, hermano. No te vas a morir, no te va a pasar nada. La vida sigue. Ojo japonés, ¿eh? ¿Qué vas a comer? De hecho, le dije a mi mamá que no iba a cenar y ya me está dando hambre. Porque comí mucho. Ay, ya la tropa ya me está rugiendo, chats. Madre de Dios, pues se me fueron las tres coronas. Literalmente no tengo cómo defender. Madre de Dios, la pérdida de puntos de la gente. La manera en que está perdiendo puntos la gente el día de hoy es curiosa. ¡Curiosa! Necesitas flechas, hermanos. Obviamente me estoy dejando perder. ¿Quieren que gane todas? Bueno, ya voy a dejar de dejarme perder. Ya se acabó eso. Ahora sí, puras derrotas en lo que resta de desafío. A ver, yo creo que es obvio que me estoy dejando perder. Porque si no, hubiera perdido en el otro desafío que te da máximo 2 derrotas. No lo hubiera ganado. Y casualmente en este que no pone límite, es en el que estoy perdiendo. O sea, creo que se ve un poco obvio. La que le va a caer, hermano. La que le va a caer, Por favor, lo que te viene. Lo que te viene es ancestral, hermano. No. Ah, pensé que me podía mandar un lindo predict. ¡Vamos! ¡Vamos! Una de dos de la predict, muchachos. Además acabamos este desafío y nos vamos a ladder, ¿eh? Una torta de helado. Yo no la he probado, pero he visto que existen, ¿eh? Uy, ¿cómo me comería una torta de helado? Claro, hermano, pero sin dudarlo. Te sigo desde que dijiste que bajaría de peso. ¿Cuál de todas, güey?
¡No! ¿Y ese robo? ¿Y ese robo? ¡Ah! Hubiera sido bello, ¿eh? ¡Ay! ¡Ojo! 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 ¡Vamos! ¡Recogemos los puntitos, muchachos! ¿Ganaron los siguientes dos partidos? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡El rival! ¡Claro! No voy a perder ninguna más, ¿eh? Yo les avisé que no iba a perder ninguna más. Ya empezó el push, ya casi, hermano. Estamos a tres partidas de irnos al ladder. Oigan, es un asco que esa cosa se esté curando siempre. Pero cuando digo un asco, es un asco. La veo fea, y cuando digo fea, es fea, fea, fea. Aún tengo mucho tiempo. ¿Se puede dejar de curar ya, por favor? Tranquilos, ¿eh? Muchachos, ¿confían en mí o no confían en mí? Si confían en mí, let me champ, ¿eh? ¿Por qué pasa adelante ese sapo? Pega torre, güey. Bien. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pega! ¡Pega, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Let me champ! ¡Let me champ! ¡Qué buena, qué buena! A una, ¿eh? Una de dos. ¿Qué robo? ¿Por qué? ¿Qué robo, güey? Porque qué robo si remonté hermosamente. Sí, debería banear a todos los que respondieron que no confiaban en mí, la verdad. La verdad que sí. ¿Ya tienes el emote del torneo mundial? No, pero tengo un top 6 mundial. Pero fue de antes de que dieran emotes, cuando recién empezaban los torneos mundiales. Ok, no está mal. Poquito daño. 1846, él me va a hacer como 300 daños seguramente. Vamos por ahí. La que te va a caer, muchachón. La que te va a caer, te voy avisando. Oigan, ¿por qué? Me están robando, ¿eh?
¿Por qué dejaron de caer los pancakes esos que curan? ¿Y por qué el mini peca siempre pasa adelante? Muchachos, cuidado con sus apuestas, ¿eh? Yo veo que todos apostaron al sí. Les quedan 10 segundos para apostar en mi contra, ¿eh? Porque yo una torre ya la perdí. Madre mía, se vinieron las apuestas al no, ¿eh? Empataron el momio, güey. Qué asco. Qué asco me dan. ¡Les hice la 13-14! ¡Les hice la 13-14! Ahora, siguiente partido, muchachos, claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, era de uno, era normal. Mira, saqué maestría de los guardias. Era normal que lo ganara. De recibir daño me sirve. Bueno, esa les faltó calle. Se las apliqué bien y bonito. ¿Cómo quitarle el dulce a un bebé, muchachos? Se dejaron ir como gordo en tobogán. Muy facilito. Aspredis en ladder. A ver si muy muy. ¿Alguien sabe si habrá Fall Guys hoy? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que sí. Si te soy sincero, yo creo que sí. También aplica las 6 horas que nos debes, crack. ¿Saben? Las 6 horas... Pensé en hacerlas hoy, chat, pero es que prendí tarde. ¿Estás full de tickets? ¿Cómo que estoy full de tickets? Ah, tengo más de los que se puede tener. ¡Dámelo! ¡Sí! ¡La segunda es la vencida, muchachos! ¡Se viene la mega especial épica! No post-wow. ¡No post-wow! ¡Brutal! ¡Wow! ¡Qué buenos estandartes me salieron! ¡Genial! ¡Cómo amo los estandartes! ¡Qué bien se ven! Voy a ponerme este genial estandarte que me acaba de tocar. ¡Gracias! ¡Así, con los esqueletitos! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con mi perfil, eh! Ojo, cuidado, eh. Yo ahí lo dejo, eh. Yo ahí lo dejo. No me digas que vas a jugar esa guarrada. Esta no, voy a jugar este. Que también es una guarrada. ¿Qué se siente ganar dinero de Supercell? ¿Te diste cuenta que no te dieron más tickets porque estaba full? O sea, perdiste tickets, jajaja. Ja, ja. El batito. El batito que se emociona. Saludos, Braulex. Braulex, te quiero mucho, hermano. Que sepas que te quiero demasiado. O sea, seguramente, seguramente eres el hijo de Mari Carmen desde otra cuenta. Pero yo, aunque hagas multicuentas, te quiero mucho, hermano. Te quiero demasiado, eh. Con el P.E.K.K.A. te ves intimidante. ¿Me pongo el P.E.K.K.A. entonces? Me pongo el P.E.K.K.A. Okay. Me pongo el P.E.K.K.A. y le pongo, y ya sé que le voy a poner mariposas. Buen, ey, ey, qué guarro después de tiempo que no miro tus directos. Sandocrack, si no puedes con el enemigo, únete a él, hermano. ¿Todavía te pagan las marcas de agua? Me pregunta uno. Hermano, yo supongo que lo dices de broma, ¿no? Nunca en mi vida me pagó una marca de agua. Siempre que hacía los anuncios, eran totalmente de broma, hermano. Yo supongo que lo dices de broma. Quiero creer, quiero creer. Pero por si acaso, claro. Vamos a darle a ladder, muchachos. Vamos a poner predict para ladder.
Vamos a ir de... Es que de empezar con una apuesta de 2 en ladder eso... No, voy a empezar con una de 3 en ladder. Terrorista. Terrorista, manto un poder. 3 partidas en ladder, ¿eh? Apuesta de 3 en ladder. No, no, no. Es más, la voy a borrar. La voy a borrar. La voy a borrar. La voy a poner de 4. La voy a poner de 4. Gano las siguientes 4 partidas en ladder. Si no... 4 partidas en ladder, muchachos. 4 partidas en ladder. Ahí lo tienen, ¿eh? Ahí tienen la apuesta. Métanle, métanle. Métanle, no tan que me piden ni me piden predicciones. Métanle, métanle. Me tientas. Obviamente es un no. Este man está loco. ¿Qué pedo? Yo sí tomaba de pura por ti. Vas a ir y sí, no he ido nunca a un festival de esos, hermano. No te voy a decir que son malos, pero en mi opinión los conciertos de electrónica están un poco sobrevalorados. No me maten. Mi opinión, como tú puedes tener la tuya, yo disfruto más. A ver, yo en verdad los conciertos que disfruto son de banda. Tampoco es que me vuelvan locos los conciertos de reggaetón, porque los reggaetoneros no cantan en vivo. La electrónica no es mi super gusto. Y en cambio la banda sí me transmite algo para cantar y escuchar a alguien cantar ahí. Entonces no, no he ido a ADC y no creo ir. ¿Qué opinas del Ewan? Una brutalidad de fichaje, hermano. Se viene, muchachos. ¿Cómo está la, cómo va la predicción? Oigan, ¿por qué hubo 35% de personas que apostaron al sí? Chat, ¿sí leyeron la apuesta? ¿Sí leyeron la apuesta? ¡Ojo, Ayasalan! ¡Felicidades, hermano! Ahora todos los culés quieren a Lewandowski. Yo siempre lo quise en mi equipo, hermano. Podemos confiar porque estás en pico helado. Pareciera que no me conoces, hermano. Yo soy capaz de tiltear en pico helado. Todo el directo con electrónica, güey. Pero es porque es la que no tiene copyright. Pues ya perdí. Así de fácil se pierden los puntos, muchachos. No tengo hechizo. Rico counter me acaban de sacar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Alguien dígame qué hago. ¿Gigi? Se acabó la partida, no hay nada que hacer. No hay nada que yo pueda hacer, literalmente nada. No puedo parar su dragón eléctrico y no puedo quitarle el recolector. ¿Pago la apuesta de una vez? Oigan, ¿me pueden decir si de una vez pago la apuesta o me espero un poco? Yo creo que de una vez puedo pagar la apuesta, ¿eh? No hay algo. No, y se me van a ir las 3 coronas, que es lo peor. Literalmente no hay nada que yo pueda hacer. Cuando digo nada, es nada. Esta es la definición perfecta de un 100-0. Maravilloso, ¿eh? No, ¿saben qué es más maravilloso? Que 29 personas hayan confiado en que ganaba 4 partidas cuando ni siquiera he jugado ladder el día de hoy. Y casi siempre inicio perdiendo. Y en ladder nunca gano más de 2 seguidas. Pero hubo 107 mil puntos apostando que yo iba a ganar. Yo lo de este canal no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. A ver, muchachos, esta, la apuesta que les puse es para que fuera un 98% contra 2%.
O sea, era un claro no. Eran puntos regalados, literalmente. Les pongo la misma para ver si vuelven a ser tan capaces de volver a caer. No creo, ¿verdad? No creo que sean capaces de volver a caer. Pero, ¿y si sí? Yo lo dejo ahí. Menos 30. En serio, me quitó menos 32. ¿Ven por qué luego juego 30 minutos en ladder y ya me quiero ir? Los Twitch son bancos para apostar. Apuesta a YouTube. No se puede, Johnny. No existe la función, hermano. Si no, se la pusiera. Ese mazo es con bola de fuego. Te equivocaste. No, el que más se juega en ladder ahorita es este, hermano. De verdad, hay gente apostando al sí. A ver, yo no les voy a decir nada. A fin de cuentas son sus puntos. Pero es gente que se merece perder todos y cada uno de sus puntos. Cuando apuestan tantos puntos a una apuesta tan obvia de que se va a perder y apuestan a que se va a ganar, yo no sé qué hace esa gente. O sea, esa gente merece cárcel. Perdí de nuevo. No tengo nada para el chispitas. Perdí de nuevo. Se acabó. No puedo hacer nada. No tengo una sola carta para el chispitas. Se acabó. Se acabó. No le puedo matar los bats. Me va a tirar las tres coronas. Chat. Eteton, tienes que ganar, no aposte, pero gana. De verdad. Oigan, hay gente que le encanta perder puntos, ¿eh? O sea, hay gente que está siendo inteligente y está multiplicando sus puntos simplemente apostando al sí a una apuesta segura. Pero hay gente que es masoquista y le encanta perder sus puntos. Luego no venían. No, es que apostar aquí es muy difícil, bro. Apostar aquí es que siempre pierdo mis puntos. Normal que pierdas tus puntos, es normal. No me acaban de quitar menos 33, ¿verdad? Escuchen. Me quitaron menos 32 y menos 33. Si pierdo esta partida y me quita 34 copas, desinstalo el Clash Royale y no lo juego durante 7 días. Menos 33, menos 32 y menos 33. Yo ahí lo dejo. Ok, este tiene más copas que yo, así que me quitaría 29. ¡Let me love you! ¡Let me love you! Vamos a ver la apuesta. No creo que hayan sido capaces. 12% del sí. Cada vez va siendo menos gente la que confía. Qué bonito cantas, lo sé, Jesús Gamer. Muchísimas gracias por recalcarlo, hermano. No perderías una apuesta para no jugar, ¿verdad? No creo. Me ha hecho 600 de daño con puro ciclo. De verdad. ¿Qué es eso? Ya perdí, chat. Ya perdí. No hay forma de que remonte esto. Me gusta tanto el juego mientras estoy apartado del ADE.
GG. Ya pueden poner GG en el chat. Esto no hay como lo remonte. No hay como lo remonte. ¿Cómo les estoy regalando puntos, eh? Nada más porque soy bueno, muy buena persona y vengo de buenas. Porque si no, no les regalaba ni un punto como lo estoy haciendo. La máquina, güey, lo está volviendo loco la máquina. No seré yo capaz de perder esto, ¿verdad? No creo. No creo, ¿verdad? ¡Un puerco se fue! ¡Un puerco se fue! ¡Cómo te quiero, puerco! ¡Vamos! ¡Vamos! Una de cuatro, ¿eh? Una de cuatro, ¿eh, chicos? ¡No! No sería yo capaz de hacerlo, ¿verdad? Sería yo incapaz de hacerlo, ¿verdad? Oh, 8000 de oro. ¿Princesa? Bueno, en verdad. No, está bien. No tengo aquí nada que pueda ocupar. ¡Deliver! Daré princesa o farmearé oro. Pediré princesa o farmearé oro. Voy a farmear oro. Doy. No. Pido algo que ya tengo maxeado. Doy algo que no tengo maxeado. Farmeo oro. Aquí igual. Pido algo que ya tengo maxeado. ¡No! Todas mis épicas están al máximo. ¡Qué asco! ¿Y estas? Bueno, puedo dar mago. Perfecto. Pues ya es todo lo que puedo farmear. Porque con comunes ya las tengo todas al máximo. Cambia de mazo, por favor, Anthony. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Muchísimas gracias por esos 20.000 de oro. ¿A quién fue? Axelito, muchísimas gracias, Axelito. Se agradece muchísimo, pa. 99.000 de oro. No, ¿verdad? Sería una tontería, ¿verdad? Mejor juego una partida, sí. Mejor juego una partida. Sería yo incapaz de hacerlo, ¿no? Sería yo incapaz de ganar la predicción, ¿no? No creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? A no ser que quiera hacer que mucha gente pierda sus puntos. A ver, tírame ese. ¿Y por qué no me tiras este? ¿Y por qué no me tiras este? No serás capaz de no tenerlo, ¿verdad? No serás capaz de no tener el de las 20 wins. No serás capaz, ¿verdad? No serás capaz de no tener el de las 20 wins, ¿verdad? No lo tiene, chicos. Oigan, y por cierto, me comí un lindo snipe, ¿eh? Yo creo. No sé, ahorita checamos. Vamos a silenciarlo ya.
ese te quita muchas copas y te gana. Sí. Yes. Yes en inglés. Hola. Vale. Maxear de nuevo toda mi cuenta. Solo me falta la princesa. 106 cartas maxeadas ya, muchachos. Uy, 150 gemas, qué rico, ¿no? A pesar de que me tengas baneado, te quiero mucho. Es el que está baneado una semana, Axelito. ¿Me recomendarías maxear el mazo de globo leñador? Es muy bueno, hermano. El de lanzarrocas es muy bueno. Varios del sí decían que no contaban las partidas de Snipe. Entonces esa partida no contó, no leo lloros. Yo no dije nada, A mí no me volteen a ver, ¿Cómo estás hoy, papu? ¿Todo bien, CR Martínez? Bienvenido. No tengo libro de moneda, no tengo el Isra. Ok, parece mazo de MK. Problema, no lo voy a hacer MK por el simple hecho de que creo que me... Digo, no lo voy a hacer habilidad porque creo que me va a hacer MK. No me hizo MK, Tengo flechas y barbarril, así que no estoy tan mal. Siento que es mortero, pero mortero ya me lo hubiera tirado, ¿no? Digo yo. Hoy resulta que tiene manos. Tremendo tema. ¿Por qué estamos con música de copyright? ¿Hace cuánto estamos con música de copyright? Este no es un directo de copyright. Yo no puse música de copyright.
Saludos a tu tío Larry, José. ¿Cuántos años tienes? ¡Cuatro! Rival fue extremadamente agresivo. ¿Dónde están, muchachos? ¿Dónde están? Y me llamaban loco, muchachos. Gano las siguientes 792,000 puntos. Acaba de perder el chat. 792,000 puntos. Madre de Dios. Madre de Dios. Nunca lo dudé. El donador del mes está muy grande. No sé cuánto donó. Es que su nombre está muy largo, güey. Y por eso no se ve. ¡Vamos! Aposté 3K y gané 25K. ¡Qué rico, güey! Dijeron que Snipes lo cuentan. ¿Cuándo dije yo, hermano? Tú enséñame un clip donde yo lo haya dicho. Yo creo que hemos cumplido en Clash Royale por hoy, ¿no? Yo creo que ya cumplimos en Clash Royale por hoy, ¿no? Ya subimos 50 copas, yo creo que es más que suficiente por hoy, ¿no? No serán capaces de pedirme más partidas de Clash Royale, ¿no? Llego. No, vamos a poner. Gano las siguientes dos partidas en ladder. Ahí está. Aposté 4K y recuperé los 30K anteriores. Aposté 500 y ahora tengo 6,000. Muy buena, Billy. Voy a Twitch y apuesto los 100K. Tienes 100K, Miguel. Dale 4 más o arrugas. 2 más puse, hermano. 2 más puse. El título dice 7,000. Sí, obviamente. O sea, obviamente lo voy a intentar. Cuéntame, ¿me puedes explicar eso de los puntos y para qué sirve, Alan Azueta? Son puntos en Twitch, hermano. Acá en YouTube no existen porque básicamente YouTube no tiene ese tipo de funciones. Tú vas haciendo predicciones, la gente apuesta o sus puntos a lo que cree que va a pasar. Cuando termina la apuesta, yo pago al lado de los dos que haya ganado. Se llevan los puntos y luego vas acumulando puntos y con esos puntos puedes canjear muchas cosas en el canal completamente gratis. Oigan, ya voy a cerrar la predicción, ¿eh? Le puse 2 minutos sin querer. Así que apuesten ahora o nunca. Estoy en nada de cerrarla, ¿eh? Oye. Relájate, güey.
¿Me puede dejar de fallar el wifi, por favor? Hubiera hecho una mega defensa si hubiera puesto bien la estructura y no chueca. LOL, un mamado mató a los dos élites. LOL. ¿Verdad? El para aire no tiene nada, ¿no? No. ¡Vamos! ¡Vamos! Dejen. Checo que con qué wifi estoy, porque hay dos en la casa. No vaya a ser que estoy con el que no sea. No, sí estoy con el que debo de estar, güey. Por poco no roban, por poco no roban, hermano. No ven el título, gané 4 partidas seguidas. No era fibra óptica, era cobre. No, estoy conectado a la fibra óptica, ¿eh? Ah, es que está muy lejos, eso sí. Anthony, soy tu vecino. Hay unos pintas en el poste enfrente de tu casa robándote la fibra óptica. Bueno, chicos, 5 seguidas. Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de que vamos 5 wins seguidas, ¿eh? 5-0, ese es tu mazo de esta temporada. Lo juegas bien. Muchas gracias, Elisra, por saber valorar, hermano. Anthony, ¿crees que le ganarías a Lucas X Gamer? Con los ojos cerrados, hermano. Con una mano amarrada. Oigan, me tocó un buen rival, ¿eh? Tenía buenas insignias. Qué bueno ese clickbait. ¿Cuál clickbait, Matatán? Específicame cuál clickbait del título. El rival no tira nada. Con la nariz a Lucas X Gamer. A ver si juego yo solo con la nariz en una partida reñida. Un verdadero desafío para ti sería Zurika al Goblin. Pero necesitaría que Zurika le estuviera en su prime para que estuviera parejo, hermano. Así que ahorita. Igual ahorita no me daría mucha pelea. Después de este 5-0, no entiendo cómo no vas a estar compitiendo en Finlandia. Te pagaron para que no humillaras a los jugadores después. El pelón en su prime puede que me haya llegado a competir. Hola, muy buenas noches, hermano. Saludos desde Argentina. Saludos, 22R. ¿Cómo estamos, hermano? Antonio, ¿cómo le haces para ser tan bueno? Bueno, practico. Juego 8, 9, 10 horas diarias. Los días que menos juego son unas 6 horas. Es dependiendo cómo ande de mi agenda y cómo ande de ganas.
pero alrededor de 8 horas diarias entreno, más aparte de las horas que juego Clash Royale en directo. El VAR ha dictaminado que al no haber pruebas contundentes de una partida decidida y haber ocurrido tantas fallas de internet, se determina que la predicción la gana el sí, muchachos. La predicción la gana el sí. Ganó las siguientes dos partidas en ladder. Sí, el VAR, no yo, yo no metí mano. El VAR determinó que es un matchup ganable, que es una partida que se estaba jugando bien y estaba bien encaminada, y había más posibilidades de victoria que derrota. Hay reembolsé, hermanos. Yo no quiero problemas. Yo no tomé la decisión de reembolsar. Reembolsó el VAR. A mí no me vengan a reclamar, ¿eh? Podemos ser amigos en Clash Royale. Podemos ser amigos donde tú quieras. 22R. Aplicando las de Relátalas. Ya basta de esta corrupción. Gente, hubo demasiado lag en la partida. Perdí la conexión muchas veces. Que la iba a perder es altamente probable. Igual 60% que la iba a perder. Pero también la pude haber ganado. El rival pudo haber venido arriba. Pudo haber cometido un error. La partida no estaba definida. Si hubiera estado definida, pues pagaba al no. Pero la partida definida no estaba. Ni para mí ni para él. Entonces, reembolse. Así nadie pierde sus puntos. Todos tienen sus puntos de vuelta y listo. Ya vámonos a Fall. Ya cumpliste con el 5-0 que te aventaste. Te quiero mucho, Elirra. Muchas gracias por ser un seguidor comprensivo, hermano. Pero la estabas perdiendo igual y el rival la jugaba bien. Hermano, es como si yo hubiera estado ganando. El rival me estaba ganando como de 1000 puntos de daño, porque él tenía una torre en 2600 y yo tenía una torre en 1500. Si yo hubiera estado ganando la partida así, tú invierte los papeles, que yo la partida lo hubiera estado ganando 1500 en su torre y 2500, no, y 2600 en mi torre. ¿Me hubieras dejado pagar al sí? ¿Como que la gané? No me hubieras dejado pagar al sí, porque la partida no estaba definida a que yo le iba a ganar. En ese hipotético caso, ¿hubiera estado bien encaminada la partida? Sí, pero no me hubieran dejado pagar al sí. A menos de que estuviera claramente definida. O sea, la partida a lo mejor si hubiera estado a 400 de daño y mi torre en 3000 y estamos en tiempo extra, pues es normal que la voy a ganar. Que me faltó un ataque a lo mejor para ganarlo, pero definida no estaba. Anthony Español devuelve el oro. Match replay. Te la compro. Muchísimas gracias, Luis. Hubo contacto, claro, penal. Ahí tienen la predicción. Estructura. Creo que me equivoqué al poner la estructura. ¿Saben qué es lo que más me preocupa, chat? Hay gente que no le importan los puntos en este canal, ¿eh?
¿Por qué alguien apostó 60.000 puntos al sí? ¿Por qué alguien apostaría al sí? A ver, también les digo algo. Especifiqué en ladder, pero no especifiqué en qué cuenta. Yo dije las próximas 12 partidas en ladder. Si nos vamos a lo que dice estrictamente y las lagunas que hay ahí, yo puedo ganar 11 partidas en mi cuenta chica y la predicción la gano. ¡Ojo! Y yo no estoy incumpliendo ninguna norma. Yo estoy respetando lo acordado. Yo ahí lo dejo, ¿eh? 500.000 a 0, sí, el Pepe. A Eléctrico le tengo muy buen matchup. ¿Pero en qué afecta eso al nieto de Maribel Guardia? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, no esperaría menos de una rata como tú. A ver, yo no me estoy saltando ninguna norma, ¿eh? Yo simplemente estoy encontrando una laguna. Pero ninguna normativa estoy infringiendo, ¿eh? Eso es una falta civil. Mediante engaño te enriqueces ilícitamente. Chat, ¿cuánto tiempo lo baneamos? Ya, dígame, el primero que me diga cuántos días lo baneamos son los días que lo vamos a banear. Esto es una monarquía. Aquí hay cero democracia, hermano. Dijeron ahí 1000 segundos. Tuviste mucha suerte. Tuviste mucha suerte que te mandaron a dormir solo 1000 segundos. Porque si fuera por mí, le agrego 3 ceros. ¿Acaso trabajaste en el sexenio de Peña Nieto o por qué tales robos? ¿Dónde me desuscribo? Regresa el oro y las monedas al chat. Chat. A ver, yo creo que sería gracioso si nos vamos a la otra cuenta e intentamos ganar las 11 partidas restantes para meterle un susto a los que apuestan al no. Yo creo que mal no estaría, ¿eh? Ojo. Ojo. Dale un acá mínimo. Chat, a ver, no voy a atacar hasta el por 2 de elixir. Quiero que me digan, solo pónganlo una vez en el chat. Quiero que me digan actualmente cuántos puntos tienen. No repitan su comentario, muchachos. Sean sinceros, por favor. No mientan. Digan cuántos puntos tienen. 350.000, 640.000, 460.000, medio millón Funky, 800.000 Eddie, 3 millones Daniel Takataka. No lo sé. Daniel Takataka, mándame foto y te creo. 1 millón tiene Matatán. 1 millón 200 tiene Agente. O a menos de que haya ocupado la K mal. 4 millones. Yagura, no tienes 4 millones ni de chiste. Ni de chiste. 362.000 tiene Pudiño. ¿Por qué Burgos se está spameando en YouTube? No. ¡No qué, Burgos! ¡No qué!
32.000. Joseph, estás un poco en crisis. Ustedes tienen puntos. 40 millones, dice uno. Y es su primer comentario. Su primer comentario en el canal. Va llegando y ya tiene 40 millones. Es hacker. Es hacker, muchachos. ¿Cómo veo mis puntos en YouTube? Pone uno. ¿Cómo veo mis puntos? Pone. Me equivoqué con esa segunda máquina. ¡Pero Elías, hermano! 2 de 12. 2 de 12. No creo. No creo que sea capaz. No creo, ¿verdad? No creo. Sería un completo espectáculo, ¿eh? Ando, necesitas bien guapo, lo sé, muchas gracias. Me comían 4 anuncios, Anthony. Mínimo un saludo. ¿Cómo estamos, mi Osvaldito? Bienvenido al script. No te creo capaz, ¿verdad? No lo sé. Soy veterano, ando en Arena 3. Y si tienes tantos puntos, ¿por qué no apagan todos y nos vamos a dormir? Lo mismo que yo me pregunto. No, pero es que tengo 4 millones de puntos. ¿Y por qué no los canjeas? No, pero es que yo tengo 3 millones también. ¿Y por qué no los canjeas? ¿Saben qué es lo más...? Bueno, no, mejor no les digo. Canjeo extensible. ¿Qué canjeamos si todo está desactivado? Mentira. Te voy a decir que está desactivado. Está desactivado, me tiño del color que quieras. ¿Por qué está desactivado? Porque tengo un bautizo muy importante al cual no voy a ir con el cabello pintado. Segunda cosa que está desactivada, maquillaje. Básicamente, ¿por qué está desactivado maquillaje? Porque actualmente no estoy viviendo con la mamu. ¿Quién me va a maquillar? ¿Mi hermano? ¿De dónde saco el maquillaje? Tercero, ¿qué está desactivado? 10 minutos de ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el otro setup. ¿Dónde estaba la caminadora? ¿Qué me podía subir a correr en la caminadora? Está desactivado grajea. ¿Por qué? Porque actualmente no tengo grajeas. Las otras que tenía ya se echaron a perder. Está desactivado las 50 pesas. ¿Por qué están desactivadas las 50 pesas? Porque están en la otra casa. Está desactivado zinc. ¿Por qué está desactivado zinc? Porque no tengo las cosas del zinc aquí. Está desactivado juego tu mazo. ¿Por qué? Esa es la verdad, no sé por qué está desactivado. Está desactivado patada de Karate Kid. Está desactivada porque tenía COVID, hermano. En verdad ya la podría activar. En verdad lo puedo activar. En verdad la voy a activar. En verdad la voy a activar. Sí, la voy a activar. Está desactivado. ¿Por qué está desactivado bowling? Voy a desactivar bowling. Voy a activar bowling. Voy a activar grito de reina arquera. Está pausado canción porque no estamos en copyright. Y está pausado escoger el color de fondo porque no hay luces. De ahí en fuera tienes 40 cosas activas. Extensible, 24 horas, apagar directo, 12 horas, huevo crudo, VIP 3 meses, link de clash, stream con la mamu, cambio de juego, VIP 1 mes, conviértelo en copyright, hora extra de stream, me pongo peluca, entra llamada, follow en una red social, sin con la mamu, entra a mi clan, te agrego en Facebook, reacciono lo que quieras, vote. Hay una infinidad de cosas. Oigan, por cierto, lo de te agrego en Facebook lo voy a pausar porque ya no tiene sentido si Facebook ya no existe para Clash Royale. Ojo el Inge, ¿cuándo te rapas? Dice. Estaban saqueados porque no podías gritar. Es verdad.
Muy bien. Todo bien caro por la inflación. Elías Senpai, hermano, no había escuchado tu Prime, Elías Senpai. ¡Bienvenido, papo! Muchísimas gracias, mi Elías Senpai, hermano, por ese Prime. Espero te guste el canal, te quedes mucho tiempo por acá. Muchísimas gracias, de verdad, por la confianza, hermano. Se aprecia muchísimo ese Prime. Puse la estructura chueca, ¿eh? Perry, un fall. Seguramente nos echemos un fall, hermano. Todavía no, pero seguramente sí. ¿Por qué me pica tanto la nariz? Pero es que es un picor infernal. Pude haber activado habilidad, eh. Oh. DLC del COVID, ¿cómo? Lo que pega un guardia es tremendo, eh. Pega 150 un guardia inofensivo. Le dio a los dos, lol. Si pierde, me voy. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? No tiene bola ahora, eh. Qué bonito, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Chicos, no creo que sea capaz de meterles un susto, ¿no? No creo que sea capaz. Van 13. Van 13, ¿eh? Ya déjalo así, mejor vete a dormir. Vamos bien. 6629 copas. Me gustaría conocerte, Tadeo. Yo quisiera conocerlos a todos también, hermano. Cómo se extrañan las cosas presenciales, ¿eh? Apuestas de YouTube 1, Anthony va a robar los puntos 2. ¿Cómo? ¿Te pareces a los de las cobijas? ¿A los de la feria? Oigan, chat, ayer fui a la feria. Me subí a los corritos, a los carritos chocones. ¿Quieren evidencia? Atentos, ¿eh? Ah, no, espérate, eso no es. No era ropa de bebé, era un vestido pequeño. Era vestido de...
talla chica de mujer grande. Y luego, ¿por qué no se reproduce, güey? Luego, ¿por qué no se reproduce el video? No, pues no sé, no sirve, chat. ¡Pobre carro! Se nota que el motor sufrió. Y pero si el otro día les pude enseñar un video sin ningún problema, ¿por qué ahora no se reproduce? ¡Oh! Se reprodujo. Atentos, vean el video. Vean muy bien el video, eh. Atentos al video. Solo dura 4 segundos. No sé si se percatan de que la mamu se cae. O sea, está el carro. Al menos acá en México se llaman carritos chocones. Está el carrito. Lleva un asiento, pero no iba cinturón ni nada. Y está el piso, donde está el pedal. La mamu quedó sentada ahí en el piso. O sea, chocamos y la mamu está tan delgadita y palido, así que se vuela con el aire, que chocamos y sale volando, vean. Ahí está, ahí queda ahí en el piso. Obviamente yo soy el chequismo, hermanos. Obviamente deleité, deleité con mi forma de manejar. Obviamente. Di clases. Tranquilo, algo tranquilo. Tocando el claxon en un carrito chocón. No quería tocar el claxon, pero sí me percaté que eso parecía en el video. Ni siquiera el claxon en esos. En esos carros. El morro de enfrente cruzó en contra. Multa. Puercos reales, bien, 4000 de oro. Hoy es el 24 horas, Pompeyo me dijo. Sí, sí, si Pompeyo te dijo, hoy es 24 horas, hermano. Yo el día que Pompeyo me diga que haga 24 horas, yo hago 24 horas, hermano. Oye, Anthony, dímelo todo, Osvaldo. Le chocó a un niño de 8 años. Ese es tu ídolo porque el mío sí. Comando clip. Ya te estoy esperando en full. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Pues nada más deja que pierda la apuesta, güey. Esto es chispitas. Y si no, me ra... Me... Podría apostar la cabellera, esto 1000% es chispitas, pero por si acaso no lo voy a hacer. No seré capaz yo de fallar unas flechas, ¿verdad? Oigan, chat, no es trío, creo. Digo, no es chispitas, creo que es trío. Chat, ¿cuál es el plan? Chat, ¿alguien me informa cuál es el plan?
Soy buenísimo en este videogame, Soy buenísimo en este videogame. ¡Pumos! ¡Pumos! No seré yo capaz, ¿verdad? 4 de 12. Yo es lo único que voy a decir. 4 de 12. Todo empezó siendo una broma. Pero... ¿y si sí? Pero ¿y si sí? ¡Voy apagando el Xbox! Oye, Tetón, me leí tu libro completo. Anthony, una maravilla, ¿para cuándo el volumen 2? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, dejamos la predi para mañana. Anthony, vamos a fall. Si llegó Lego al Barça, ¿cómo no vas a ganar 12? No, es que el Barça no puede echarlo. Es que tiene una deuda de gigantesca de 1.400 millones. ¿Cómo crees que el Barça va a fichar a Lewandowski, bro? Pero y sí. Me llamaron loco, ¿eh? ¡Me llamaron loco una vez! Ya me queda un día y 20 horas en el congelador. Ya siento la libertad. Axelito. Procedemos a leer de nuevo su comentario. Ya me queda un día y 20 horas en el congelador. Ya siento la libertad. A no ser... Axelito, pero y sí. En un supuesto. Axelito. Oigan, por pura casualidad, ¿alguien se sabe la arroba de Axelito? O sea, simplemente para saber. Por si se llega a necesitar. Y si me quitas el ban de chill, encima de que estamos planteándonos la opción de alargar su baneo, tiene el descaro de pedir que lo desbaneemos y de hacer spam en el chat. Los últimos comentarios en el clan. Axelito. Águila. Ok. Gasta gemas en los estandartes, no seas tacaño. Esto se merece alargamiento, chat. Esto se merece alargamiento. Tengo 175.000 puntos que quieren ser apostados en el casino. Yo creo que esto merece alargamiento, ¿no? Vamos a alargarle... ¿Qué les gusta? ¿Cuánto se lo alargamos, chat? Yo creo que un pequeño alargamiento no estaría de más. ¿Otra semanita? 4 horas. 5 días. ¡4 meses! Vamos a ponerle poco. La primera cifra que se me ponga a la mente. 3, 5, 4, 3, 2. No. Mejor vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. 12.000 segundos. No sé cuánto sea eso. Pero agregamos 12.000 segundos. Agregamos 12.000 segundos. Ahí está, Axelito. Vamos a seguir jugando. Son 3 horas y 25 minutos. Está legal. Tampoco hizo una falta grave. Pudo ser peor. Tengo que ya empezar a controlar mis baneos, chat. Estoy cayendo en una tremenda dictadura. ¿Cómo que le quité un día?
Solo lo baneaste 3 horas. No se acumulan. Tuve que haber ido puercos al otro lado. Tuve que haber ido puercos al otro lado. Dios, 2 tríos seguidos, ¿eh? ¿Quién está dando a torre? No seré capaz, ¿no? No seré capaz, ¿no? No seré capaz, Shad. ¡Ojo! 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 5 de 12. 5 de 12. Oye, Anthony, no serás tú, Mateo Lemani, negociando extensión de man. Pero y si sí. Pero y si sí. ¿Quién gana el clásico ahorita en julio? ¿Cómo? ¿Hay clásico en julio? ¿Por qué? ¿Por qué hay clásico en julio? ¿Cómo que hay clásico en julio? A ver. Barcelona versus Real Madrid. 23. Oh, madre mía. Sábado 23. Este sábado. En 6 días. En 6 días hay clásico, muchachos. ¿A qué hora es? A las 10 de la noche, güey. Vaya delicioso horario. Vaya delicioso horario para verlo con unas alitas, eh. Por favor, qué lindo horario. Hay clásico de pretemporada. No será capaz de ganarle el Barça desde ahorita al Madrid, ¿verdad? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Pero y sí, sí. No creo que empiece a ser su padre esta temporada desde el 23 de julio, ¿no? No creo. Pero y sí, sí. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Ojo. Ojo. ¿Cuáles son los comandos? Comando commands y te pone todos los comandos, hermano. Deja la dictadura, pondría una apuesta, pero qué mello. Estás jugando con fuego, Axelito. Estás jugando con fuego. Commands con doble M, hermano. Muy mala pinta la partida. Simplemente por el hecho de que no tengo nada para el arquero mágico. Pero literalmente nada. Tampoco tengo daño de salpicadura para el drill.
Sí, esta partida. Esta partida. Está muy fea, ¿eh? Esta partida está muy fea. No, hubiera sido hermoso que la máquina siguiera tanqueada. Me tardé, me vi muy lento. No tiene nada para la máquina, ojo. Tienen que hacer paquete. No, no tengo habilidad, güey. Bebe, sé que ya no me paso mucho por el canal, problemas de la vida adulta, pero siempre voy a apoyar papi por aquí y por el CR con el código de creador Bebe. Un fuerte abrazo y besos en el siempre oculto guiño. Creo que ya perdí el chat. ¿Cómo la peché? El tronco un segundo antes y podía ganarla, ¿eh? El tronco, pero medio segundo antes y la podía ganar. ¿Saben quién fue? Me distrajo Bocha. No te creas, mi Bocha. Oye, no me he rasurado, es verdad. ¡Mi Bocha, hermano! Cuando puedas ver lo que te compartí en Insta, ilusiona ese video. Y si sí, a ver. Vamos a ver qué me... Vamos a ver qué me mandó el Inge. Ah, ya lo había visto, güey. El tiro de Hazard. Sí, ya lo había visto. El descenso no lo había visto, ¿eh? No creo, ¿no? No creo. Ese cuento de Hazard, ¿ya cuántas temporadas lo han vendido, hermano? Oye, Tom, llevo años sin verte. Saludos, Snowdart. ¿Cómo estamos, hermano? No importa si pierdes, para mí eres el ganador. Además, podemos hacer como si esa partida nunca hubiera pasado. Y continúa la racha de victorias. Gano las siguientes 12 partidas en ladder. No gano las siguientes 12 partidas en ladder. Pero muy rica subida de copas, muchachos. Ojo. Ojo, De regreso con numerito en el perfil. 7900 del mundo. Estamos empezando. Estamos empezando a subir copas, chat. Estamos empezando a subir copas. Te escribí por Instagram para que veas los cofres, para ver si los abres en directo. No se puede ingresar a cuentas ajenas, hermano. Es totalmente ilegal. No me pedo 60k que me sobraran de chill. I am the Fui por una sub. Claro, claro, Fito Destroy. De hecho, si quieren, puedo empezar a recibir a todos los nuevos subs con I am the Fui, Yo no tengo problema. Bebé, sé que ya no me paso mucho por el canal, problemas de la vida adulta, pero siempre se voy a apoyar. Papi por aquí y por el CR con el código de creador. Un fuerte abrazo y besos en el siempre oculto. Pero mi Bocha, cuánto romanticismo. Hermano, ya sabes, primero lo que deja y luego lo que... Así que no se preocupe, para cuando pueda pasar y quiera para divertirse o distraerse un ratillo, por aquí es más que bienvenido. ¡Mi Bocha, hermano! ¡Bienvenido, papo! Muchas gracias, pa, de verdad. Muchísimas gracias por esos
17 meses en total de sub. 17 meses, güey, vaya locura. Yo confiaba y me fallaste a Dios en 5. Voy a ganar 12 seguidas. Igual esta la debía haber ganado, ¿eh? Me atonté un segundo con ese barbarril. Que me ponía nervioso sus arqueros. ¿Me recomiendas un mazo para las 5300? Este funciona donde sea, hermano. Muchachos, yo creo que por hoy ya estuvo bien de Clash Royale, ¿eh? Yo creo que vamos a Fall Guys a echarnos unas partiditas. Porque porque ya subimos 200 copas. Estábamos en 6400. ¿Qué? 6000. Ya jugamos bastante el día de hoy. Vean, ni siquiera sale mi registro de partidas. O sea, he jugado más de... he jugado como 40 partidas, yo creo, el día de hoy de Clash. Bro, ¿cuándo regresas a Fortnite? Oye, bro, ¿cuándo jugarás otra vez a Among Us? No tiene mucha pinta que pronto, hermano. No tiene mucha pinta que pronto. Ay, pero Fito, ¿no ha salido tu super, mano? Si no ha salido tu super es que se te bugueó. Tienes que cerrar el directo, volverlo a abrir y sale en el, te sale en el chat para compartir tu super, mano. Eso te puede pasar en cualquier canal. Es un error que siempre ha existido en Twitch. A mucha gente le pasa, en cualquier canal. Bro, ¿cuándo regresas a Cold War? Güey, ¿cuándo dijiste que salía el nuevo COD? Vamos a poner esto, muchachos. Déjenme abro el Fall Guys. ¿Dónde está Steam? ¿Dónde está Fall? Acá está Fall. Ahora sí, Ozuna, en tu cara Soking. En tu cara Soking. Pero Fito Destroy, hermano. Por I am the Queen. Saluditos, Fito, hermano. Oye, ni me falguéis, ¿por qué no abierto? Muchísimas gracias, pa. De verdad que se agradece esa sub. Espero sea el... ¿Qué Prime fue? Cuarto mes de Prime, hermano. Espero sea el cuarto de muchos más, ¿eh? Espero que se vengan muchos más. Y gracias por apoyar el canal de esa manera, ¿eh? ¿Cuándo las noches de Free otra vez? Cuando sea viernes de Free Fire. El desafío, güey. El skin. ¿Qué hay de desafío? Dale RB, o sea, R2. R2. Prime Gaming me sale. No. No, ah, ¿cuál ya es el botón de RB, güey? Ya. Es R1. Ah, discúlpame. No, juega no cualquier ronda. Ah, pues justo puse ese modo, güey. El de Blast Ball. Ana Show de Squadron. Ah, ya está, bro. Hasta perra la skin, güey. Sí, güey, te digo, güey. Está chida, güey. ¿Qué vamos pedo, a ver unas partitas, chat. ¿Eh? Nada, güey. Vamos a poner si llegamos a la final. Güey, ¿crees que Lewandowski la rompa? Güey, es Lewandowski, güey. Es el enfermo de gol, como diría DJ Mario, güey. No mames. Güey, va a estar... siento que esta temporada va a estar bien rica, güey. Nos va a hacer revivir... a ver, obviamente salvando distancias, pero nos va a hacer revivir esa época, siento, de... que todo estaba bien peleado. De Madrid contra Barça, de que está el... ahora el Messi... el Messi Cristiano va a ser Lewa Benzema. Oye, güey, ¿te imaginas que el Messi hubiera quedado y que llegara ahorita con Lewandowski, güey? A la verga. Se hincha. Pinche equipo de FIFA, güey. Así me lo hacía yo en el FIFA, güey, me acuerdo. ¿Qué pasó, Diego? Oye, ¿es solitario, güey? O sea, yo te puedo tirar a ti y no pasa nada. Ah, sí, cierto, güey, es solitario. No mames, güey, esta madre es un caos, güey, un chingo de banda. Yo creo que el principio es ni tirar pelota, simplemente estar bien pendiente. Hasta que se empiecen Chimón a caer. Este güey tiene la skin, güey, casi es aquí, güey, pinche. Güey, hay uno que me está siguiendo, güey. Cuidado porque sabes lo que luego me pasa al principio cuando son un buen, güey. Caen bolas del cielo, güey. Casualmente siempre caen donde soy yo. Sí, lo que me pasa a mí se... ¡vamos! Ah, bueno, ya. Pero creo que es solo de este, ¿no? Solo este modo. Sí. Sí, es muy random, güey. O sea, la gente se quejaba de este modo y casi los Epic.
Pues te lo pongo solo de este. Neta, la gente se quejaba. Sí, güey, es que esta final es muy random. Oigan, gente, es solitario, ¿eh? Les puse predicción. ¿Quién gana la Champions 22-23? Va a estar muy buena. El Bayern está fichando muy bien. El Barça también. El Madrid, pues es el Madrid. El City con Haaland. El Liverpool con Darwin. Güey, va a estar bien perra, güey. Oye, sí, güey, no mames. Ese Sadio Mané, güey, está bien perro, güey. Sí, la neta sí. Aunque siento que nunca es como el determinante. Ajá, como que no lleva la batuta de un equipo, güey. Bueno, pues en la final de la Champions, güey, que iba a meter un golazo, nada más que sé, pues apareció la mano de Courtois, güey. Pero a esa cualquier portero se la mete, güey. Eso sí. Mira, nada más eliminan. Ahora sí, como dirían, la flor del Madrid. Voy a tirar una rata cana por acá. Era yo, ¿verdad? Winnie, ¿te he visto en ninguna de las dos partidas? Soy uno de una corona. Me están cayendo puras bombas a mí, güey. No mames, Anthony. ¡No! ¡Me está bomba! ¡Oh! Me caí, güey. ¡Uy! ¡Cómo me salvé, güey! ¡Puto modo de juego, güey! ¡Es horrible! Me traen como trapo, güey. ¡Oye! O sea, me empujaban de izquierda a derecha con puras bombas, loco. Ahí está. ¿Tiraste? No. Falta uno, güey. ¡Vamos! Las chavinetas, vamos, no tiene excusas, tiene un buen plantel, sí, necesitamos reforzar la defensa, eso sí. O sea, si vamos a... Güey, ¿quién va a ser nuestro lateral derecho, güey? Es que me preocupa demasiado eso. Tenemos a Dest y a Sergi Romuerto. ¿Romuerto? ¡Romuerto! Güey, si llega Koundé, no me extrañaría que en los partidos importantes... O incluso, ajá, sin que llegue Koundé, güey, que la central sea, por ejemplo, Piqué, Christensen, y el lateral sea Araujo, güey. No me sorprendería en absoluto. Güey, ¿tú seguirías utilizando a Piqué, güey? Güey, Piqué sin lesiones sigue estando muy perro, güey. ¿Neta? Sí, güey. O sea, ¿lo dices de verdad o...? No, neta. Por fan. No, neta, güey. O sea, obviamente ya le tenemos que buscar jubilación. Pero Piqué sin lesiones, o sea, en buen estado físico, güey, es de los mejores defensas. Oye, por cierto, ya es final, para que te concentres, güey. Sí. ¿Crees que este Tchouaméni la rompa, güey? Pues, no sé. O sea, una estafa, güey, como Jovic. Yo creo que algo intermedio, o sea, no creo que se marque una temporada. Dios. Como la de Camavinga, que fue brutal la revelación, güey. Es que lo de Jovic fue una estafa, güey, ¿no? Ya cuando sé, salió, güey. Y que ahorita el Madrid todavía estaba a pagar para que se lo lleven, güey. La manera en que me salvo en este modo de juego, güey, no tiene precedentes. Solito, güey. ¡Ah! Ay, oye, dije, y este abajo es culero, güey. Te vio girando en el suelo y va a agarrarte, güey. El culero. Ojo, vuéltate. Bueno, haz tu juego, güey. Casi te paras, güey, en donde una que estaba cayéndose, güey. Pues iba a ser tu mejor jugada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ah! Buena esa, bro. Es tuyo, güey. Muerto. Ah. Nah. No creo que primera partida win, güey. No creo, ¿no? Se cayó la manga solo, güey. Quédale martillo a tu derecha y a tu izquierda tengo. No creo, güey. Güey, ¿por qué me explotó la mía tan rápido? Si la acababa de agarrar. Fue algo más falso que he visto en mi vida, güey.
Uy, la acaba de agarrar, güey. Fue lo más falso que... Igual he visto clips de Boyanator que eso luego le pasa y se queja. Que agarra una y explota. Qué asco. No, bueno, mames, ibas tan bien, güey. Ya sé, güey. ¿Cómo estamos, mi Luis Fernando? Bienvenido, pa. Bienvenido al stream. Lewangolski Pichichi. No creo, hermano. Bueno, podría ser tranquilamente, ¿eh? Voy a cambiar pilas. Dale. Fue el del rival. ¡Neta! ¡Ah, explotó una que me lanzaron! Ah, yo pensé que era la mía la que había explotado. Ya vieron a Lewandowski que acaba de unirse al plantel en Miami. Chicos, se viene el debut contra el Madrid el sábado de Lewan. No creo. No creo que Lewan los vacune. No creo que Lewan los vacune desde... desde el amistoso, ¿no? ¿Cuánto le queda el directo? Una media horita, algo por el estilo, hermano. No lo sé. Vamos a estar de chill. Ya cuando estamos en fútbol, estamos de chill platicando. Me pueden decir lo que quieran en el chat. Güey, ¿qué te iba a decir? No llega hasta la final, ¿verdad? ¿Quién es ese muerto de 34 años? Yo solo te digo algo, Lewandowski es un año menor que Benzema, ¿eh? Saludos, Oscar. ¿Mande? Y 2 años menor que tú. Ay, hoy no era el 6 horas, no tiene nada de pinta que vaya a ser 6 horas hoy que aprendí domingo. Digo, hoy que aprendí tarde. Oye, sí es cierto, güey. Yo vi que me habías puesto 6 horas, me metí a ver si estabas, güey, ya no estabas, güey. Me fui. La estafa, güey. Y luego voy a ver tus historias y estás en la playa. Y en Santiago, en la feria. Te hacía falta salir, ¿verdad? El COVID te dejó loco, güey. Ya sé, güey. Me ando desquitando. Bueno, el COVID y muchas cosas, pero... Dios, no sé cómo me estoy salvando. Falta uno, voy a... Ahí está. Chuameni, Tocho, Robertson, Chuameni, hermano, Chuameni. En el hipotético caso de que se cruce PSG versus Barcelona, ¿quién ganaría? Estaría a ser un buen partido, hermano. O sea, creo que yo de sé jugar cuál, yo jugaría sé quién, mejor Barça, pero de ganar cualquiera de los PSG. Dos. Sí, tranquilamente nos pueden ganar. Y meternos 4, tranquilamente. Nosotros defendemos muy mal. El Barça, hasta que no defienda bien, no puede realmente aspirar a competir. Andale. Con los equipos top. ¿Lo vamos a jugar muy bonito? Ese, seguramente sí. Ese Christensen, güey, ya wey, está fichado. Sí, pero va a ser malísimo, güey. Siento, va a ser un Lenglet 2.0, estoy seguro. Ah, no mames, Lenglet, güey. Güey, sin el Chelsea no jugaba. ¿Cómo se llama el otro, güey? Bueno, a veces sí jugaba mucho porque empezaron a jugar con línea de 3. ¿Cómo se llama el otro? Un Titi. Ah, un Titi también, ¿no? No la rifó, ¿eh? No, güey. También ha tenido sus estafas el Barcelona, ¿eh? Ya sé, güey. ¡No! Uf. ¿Te tiraron? No. Ay, ¿Quién era el que fumaba, güey? Que fumaba en el Barcelona. No me acuerdo. Uno güero, güey. Creo que francés. Sí, o... se llamaba Matthew, ándale. Matthew. Lo siento, Anthony. ¡Ay, cómo me salvé, güey! ¡Oh! Se vino la primera win. Bueno, a ver, esta no me la cuentan a mí, ¿verdad? Con lag incluido, güey, porque me veía como que... saltitos, güey, de los güeyes. Anthony, nunca te he visto ganar de deca una victoria. Ojito el Inge. Oigan, chat, No, perdón, oye, tú, Acosta, ¿sabes lo de las coronas? ¿Son las victorias que llevo o es otra cosa? Sí, puede ser las victorias. Pero es que yo me acuerdo que antes regalaban coronas. Sí, ese es el problema. Pero de ahí me acuerdo que creo que las quitaron y quitaron cosas y las cambiaron por judos o no sé qué hicieron. Entonces ya no sé. ¿Cuántas tienes, güey? 105.
Es que puede ser regaladas, ganadas, las de ahorita de esta temporada, güey. Pero es que antes regalaban bastantes coronas en el pase, güey. Sí, sí me acuerdo. Y jugaba, y jugaba muchas temporadas, así que... Esa win es corona para el Inge, sí. Para mí, no. Es corona completa, ¿eh? Es corona completa, güey. ¿Cómo corona completa? O sea, no te dan fragmentos, te dan corona completa. Ah, es que ahora dices que dan coronitas, ¿no? Ajá, dan fragmentos de corona, güey. Cada 60 fragmentos es una corona. Aquí te dan una corona completa, güey. Son o mané en la actualidad. Esa es buena, ¿eh? Güey, son... Me hubiera gustado verlo fuera del Tottenham. ¿A quiénes son? Sí, está bien perro, güey. Sí. Ese sí es de los que carrilean equipos él solo. Dios mío, qué desastre es la primera ronda siempre. Quitando a los jugadores top, así, güey. O sea, Messi, Cristiano, Lewandowski, güey. Neymar, y así. Un jugador que te gusta, así, bien, o sea, un chingo, güey. Chuy Corona. No mames. Y Alexis Vega. Y el Cabecita ya no, güey, porque se fue a la América. Ya no. Oye, está perro el Cabecita, güey, ya debutó con gol. Doblete, ¿no? ¿O solo uno? No, vi, güey, la neta. ¡Viene por mí! Güey, la manera en que me salgo en este modo, neta, no es normal. Este modo está bien fácil, ya lo gané, güey. Güey, me da unos lagazos que de repente todos se quedan parados, güey, y de repente salen corriendo. Todo por jugar en la sala, güey. ¡Vamos! No entiendo cómo gané este. Güey, ¿te acuerdas este cuando el Cruz Azul tenía un central que corría literalmente como Usain Bolt, güey? Que se llamaba Amaranto Perea. ¡Ah! ¡Joy Wiki! Este, güey. ¿Estás haciendo salas? No, estamos jugando en línea, Ian. Ahorita ya cambiamos de modo. Estamos hablando del mismísimo. Güey, de Amaranto Perea, güey. Dios mío. ¡Ah, Amaranto Perrea! ¡Ojo! ¿Quieres salir a perrear? No, Amaranto Perrea. Ay, Dios, no puedo hablar, güey. Amaranto Perrea. Ese vato estaba bien perro. De hecho, oye, venía del Atlético de Madrid, creo. No me acuerdo, güey, de Amaranto Perrea. ¿Qué ibas a decir? Ah, que sí. Llegaste a ver el video de Wiki ese, defendiendo con un manotazo. El sí, mítico güey, video, güey, que se hace el muertito. Sí, esa jugada es legendaria de Liga MX, güey. No te... ¡Me caí de primero! Güey, yo también casi me caigo. Es el único que han eliminado. Voy por agua. Vamos a otra final, chat. Muchos dicen que Pedri es el nuevo Iniesta. Ojalá, güey. No había predicción. Voy a poner si gano la predicción. Si gano la partida. Ah, estaría bueno, es un as extremo, güey. Ahorita jugamos. La tiraste. Gano la final. Ahí tienen la predicción, muchachos. Dime un comentario. Este partner sí te conviene. Chubi no tiene nivel. Esa transferencia fue la estafa de esta temporada. Güey, el otro día, ¿no viste cuando jugó Chubi en directo? Güey, fue la... No, la exhibición más lamentable, güey. Güey, así de que yo había una ronda, pasaba top 3, hacía 50 puntos, güey, y no pasábamos de ronda, güey.
güey. Ah, ¿jugabas pareja? Sí, Chuy no llegaba a la meta, güey. O puntuaba 2 puntos, 1 punto, 3 puntos. Y te quedabas a la mejor de clasificar. Sí, güey. Pero neta, un espectáculo nefasto, güey. Porque yo pasaba y pues de ahí tocaba espectarlo. No, no, no sabes la cosa que era. Pero no era nada más una o dos. No, en todas, güey. Solo una vez pasamos de ronda. Solo una ronda pasamos, güey. Ah, yo te decía, güey, en los mensajes ahí en el chat, de que te iba a llevar, te iba a subir, güey, te iba a llevar al cielo, güey, con 3 wins seguidas. Jugamos en pareja. Ahorita que estaba pensando, güey, decir subir al cielo está mal dicho. ¿Es redundancia? No lo sé, bro. Me pides demasiado. Si tú eras el máster de ortografía, güey. Era. Si recuerdo que una vez nos hacía un examen de ahí, como que para ponernos a prueba, güey, y sacabas 10, güey, cerrado. Oigan, Acosta apostó al no, ¿eh? Es un infiltrado y que quiere que pierda. Bueno, güey. Ah, casi tiro 2, ¿eh? Sí. Está mencito, güey. Está mencito, güey. Ahí los tengo. Lanza, güey, porque ya te tardaste un chingo. Buenísima, güey. ¡Ah, no lo tiraste! ¡Ojo! Buena, güey. ¿Qué? Ese vato es la mayor suerte de la historia, güey. Se cayó solo. Ya, ya. Vete de ahí. ¡Se cayó! ¡Qué buena, güey! ¡Vamos! ¡Sacamos la respectiva win, muchachos! Miren nada más esa rata, por favor. Ojo, 1-1, ¿eh? 1-1, güey. Güey, ya somos muy superiores en parejas, güey. La neta, sí andamos al nivel de Brianator, güey. Yo en un nivel de Keroro, güey. Güey, la neta, sí podríamos ser buenos en Fall Guys, así si jugáramos todo el día Fall Guys. Pero así muy buenos, güey. ¿Crees? Sí, güey, sí, me venimos un ratito siempre y ganamos. Oye, me has dado cuenta, Anthony, que lo de los Blast, esa madre de Blast Ball, no sé qué. Güey, no, solamente es una partida, güey. Y ahí en fuera tenemos que jugar pareja, solitario y escuadrones, güey. ¿Solitario? ¿Cómo que solo es una partida? Mira, dale al... Sí, güey, dale R1. No entiendo. Dice, alcanza la ronda 3 en show de parejas. De los objetivos. Gana show de parejas. Ah, ya alcanza vi la ronda 3 ya, en ya, escuadrones. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ajá. Dale, pongo. Entonces no sirve de nada que estemos jugando esa madre. Voy a poner de parejas porque no hay escuadrones. No hate, pero esa skin te combina cuando juegas Fall Guys. Saludos, Anthony, desde Guatemala. ¿Cómo estamos, mi Eliseo? Saludos a todos hasta Guate, hermano. Cuando dicen, mira, ah, esa aguanta, aguanta. ¿Te refieres a ti o aguanta, la skin? Wey, aguanta, güey. ¿Qué pasó? Dame un segundo, papá. Dale, dale. Voy a hacer algo. Ah, o sea, aquí en el juego. ¿Y eso? Güey, hay una skin perra, pero vale 800 escudos. Tengo 600, güey, qué asco. Güey, lo hacen a propósito. Todas las skins valen 800 aluviones, perdón. Ah, no. Y tengo 600, güey. Vaya timo. ¡Ay, se vino la doble rata! Yo me muchacho gasté, güey, por accidente. Güey, no tienes el mismo tutú que yo, ¿eh? ¿Me pongo el tuyo o te pones el mío? ¡Ahora sí! ¡Bueno, chicos! ¡Por favor! Mi predicción: Chelsea campeón, segundo City, tercero Liverpool, cuarto Manchester United, quinto Tottenham. Cuarto Manchester United, hermano, yo no vuelvo a creer en Manchester United. ¿Eh?
siempre según tienen equipazo. ¿De qué, güey? De... En la liga. No, no voy a dar. No, ah, la Premier. Llega a poner cuarto el Manchester en Europa y me voy de este planeta. Para empezar, ni están en Champions. No, van a ganar la Europa League, güey. No sé por qué esa historia me suena conocida. Así decían por ahí. Güey, yo conozco un equipo, güey, que prefirió vender sus entradas, güey, antes de pasar de ronda en Europa League. Y que su estadio se vistió de blanco, güey. Un equipito por ahí. ¿Cómo? Esa no me la sé. Un equipito, güey, por ahí llamado. Sí, güey. Acaba de fichar Lewandowski el equipo. Ah, ya entendí. Contra el equipo alemán, güey. Ya entendí. Contra el Frankfurt. Lánzate a la de esa, güey. Te va a empujar sin frente. ¿O no? Vaya speedrun, me estoy aventando. No mames. Ay, perdón, discúlpame, no inventes. No juegues. Vaya speedrun, chat. Ay, vas primerísimo, güey, del mundo. Ya pasé. Vaya nivel, güey. Queroro, ¿quién te conoce? Madre mía, te trae, pero... Mi compa el maderito, voy a dejar de pagar Spotify. Güey, ¿sigues pagando Spotify? Ah, sí es cierto, güey. Yo solo te digo algo, cancelar. Donde no canceles tu Spotify, vamos a fichar a Koundé. Y ahí lo dejo, ¿eh? Y me voy a ahogar, güey. Estaba tomando agua, vamos. Güey, pero ¿sabes qué? Me da miedo, güey. Que ahorita es mucho, todo es muchas risas y felicidad, güey. Los del Barcelona andamos bien felices, güey. Imagínate, ya me imagino, güey, a media temporada donde salga otra vez la noticia de que el Barça está peor que nunca financieramente y que estamos endeudadísimos y que se canceló un contrato, una de las palancas y estamos podridos y que tenemos que correr a medio equipo, güey. Así como cuando salió la noticia después de lo de Bartomeu de la nada, güey. Güey, ¿por qué nadie decía nada cuando teníamos el equipazo con Bartomeu? Que llegaban fichajes, güey. Teníamos todo el equipo con salarios perrísimos. Nadie mencionaba nada de que el equipo iba a entrar en crisis, pinches deudas gigantescas. Fue de la noche a la mañana. O sea, de la nada apareció una deuda gigantesca. Siento que así nos va a volver a pasar, güey. La neta, estás viendo el futuro, güey. ¿Por qué eso va a pasar? Güey, es que estamos fichando como si fuéramos, ¿qué? Y modo carrera, güey. Está fichando como si fueran el PSG, güey. No mames. No voy a saber qué pasa eso. No, no tengo ninguna duda. O sea, me sorprendería un 0%. Y de repente Spotify, 500 pesos al mes para recuperarse. No serás tú el hermano perdido de Brianator. El Brianator, me sale como 5 TikToks del Brianator al día. ¿Quién es el Brianator? ¿Lo que me pasas tú? Sí, el que juega el que está en silla de ruedas. Es bueno, güey. Sí, está perro. Ok, no voy a intentar por aquí porque luego me agarra la lava. Güey, este mapa se cae demasiada, demasiada gente, güey. Sí, güey. No, güey, ya morí, güey. Lo siento, güey. Neta. O sea, estoy a punto. Dios, qué difícil está. Es que hay muchísimo. Niños, ¿eh? Me caí, güey. Hay muchísimo mono, güey, moviéndose, güey. Me estresa, güey, la gente. Y tranquilo, let me champ, güey. Tengo que hacer una puntuación alta, ¿no? Con que pases, güey, no creo que necesites hacer una puntuación alta.
Güey, nada más me reí tantito de... ¿Cómo se llama este güey? De Chubby, güey. Me cayó la maldición, güey. ¿Para qué me cuentas, güey, lo que pasó? Ay, ay. Ay, ay. Es fácil, güey, no hay ventilador ni mierdas. ¡Ojo! ¡Ojo primero! ¡Échame, échame! ¡No! ¡Brica, brica! Ay, pero ese güey quiere tirar gente, güey, qué asco. Les voy a poner pre-chat, no sé si les puse. ¿Cómo estamos, mi angelito? Buenas noches. Llego tarde, ¿verdad, mi amor? Un poquito tarde, ya llevo más de 3 horitas, pero aquí andamos, hermano. ¿Cómo estás? Te voy a poner predicción. Vamos a decir, vamos a poner... Es de parejas, hermanos, entonces voy a poner llegamos a la final. O sea, si llega uno, llega el otro, es automático. Y qué güey, ¿sabes quién siento que va a ser Leta una bestia, güey? Que nadie lo va a poder pasar, güey. ¿Quién? Rudiger, güey. Ojalá, güey. Güey, siento ojalá que va a ser. Ni Lewandowski, güey. Siento que va a ser un Pepe, güey. Pero así sin hacerse expulsar tan a lo tonto, pero sí así jugando bien fuerte. ¡No! ¡No! ¡Güey! Ya pasé, güey. Ya vi en quién no debo de confiar. ¿No saltaste o qué? No serás capaz de dejarnos fuera, ¿verdad? Sí, vamos a quedar fuera, güey. Solo necesitan un punto. Fuera, sí, solo necesitan un punto. No va a pasar, güey. ¡Ojo! Se va a acabar el tiempo, güey. Güey, iba a ser de segundo, terminé como... No sé qué posición quedé, güey. Güey, de naranja se está dejando tirar, güey. O es muy malo. Güey, iba a quedar segundo, güey. Iba a quedar segundo. Segundo, güey. No, el naranja ya va a pasar, güey. El otro es malísimo, malísimo. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cuenta atrás! ¡Cuenta atrás! 14 segundos, güey. No, así le da, güey. ¡Ojo! ¡No le da, güey! ¡No le da, güey! ¿Sí le da? Sí le da, güey. Sí le da. Sí le da. ¡Uy! ¡No le da! ¡No le da! ¡No le da! ¡Uy! ¡Oh! ¡No era necesario! ¡Pasamos! ¡Uy, qué malos eran los otros dos! Si no consiguen títulos, el Barça se puede ir a la B. Se vino final, chat. Si no conseguimos algún... A ver... Yo creo que algo podemos rascar, ¿no? ¿Una Copa del Rey? ¡Qué bajo tiraste! Güey, a la Champions estás de... ¡Uy, qué fácil, güey! ¿Estás de acuerdo que a la Champions nos tiramos, güey? ¿Pero la Liga, güey? Bueno, la Liga va a estar muy dura, güey. Siento que esta va a ser la más peleada en mucho tiempo, güey. Ventilador, güey. ¡Ah, siempre me caigo, güey! ¡Qué malísimos son los rivales, sí, eh! Vas bien lagueado. Anthony, ¿qué? Tenemos que brincar, güey, y viene ventilador. Hay que brincar de una vez. No sé cómo me acabo de salvar, güey. Güey, mi cámara se ve como que te caíste. Voy a empezar a agarrarlos, eh. Uy, cómo me salvé. Solo es uno, eh. Antonio, voy con él. Me voy con él. ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Perdimos, güey! No me digas que perdimos, güey. ¡No, güey!
Éramos dos contra uno, güey. Éramos dos. Güey, es cuando me dijiste me voy con él, yo ya estaba cayéndome, güey. O sea, fue instantáneo, me dijiste me voy con él y un segundo después no pude saltar. Güey, era la final más fácil para nosotros. Nos faltó coordinación, güey. Vaya manqueada, güey. Era win fácil, güey. Tenemos TikTok, dijera el Brain Editor Chat. Qué pecho helado, qué pecho helado. Güey, ¿ya fuiste a la feria de Santiago? Se apresuraron, sí. Ya son dos temporadas sin título, se parecen a aquel año 2008-2009, llega Guardiola 6-7. Oigan, o Acosta se mutió o se bugueó esto. ¡Se bugueó! Y luego se buguea el audio. Uy, qué asco como acabamos de perder, güey. Oigan, si está Acosta, no lo veo, eh. Oigan, ¿soy yo o Acosta no está en mi partida? Ah, es que hay dos lugares, está del otro lado, ya lo vi. No serás capaz de venir llegando, ¿verdad? No creo, ¿no? Ay, güey, fui por agua, güey, me tilteé bastante con eso. Cómo la pecheamos. Y hay que ganar una para dormir a gusto, güey. No, como llegué. Voy especialmente mal, ¿eh? Yo iba especialmente bien, pero me acabo de caer. Bueno, estás aquí, güey. O sea, no sé si tú vas mal, pero pues ya estoy contigo. Vamos en el grupo donde. Oye, va la pero mayoría. Hasta con lag le estabas. Ya estaba, sé, güey. Todo por querer venir a jugar a la sala, güey. Ya me voy a ir al monitor, cabrón. ¿Estabas en pantalla grande? Sí, güey. Además, porque aquí está más fresco que ahí arriba donde está el monitor. No soy capaz de caerme al final, güey. No, o sí. Pero no somos fuera. Capaces de quedarnos en primera ronda, tienes ¿no? Tienes que puntuar, ¿eh? ¿Qué haces, güey? Es el espíritu de Chubby, güey. Güey, Chuy vino y dejó una maldición en este canal. ¿Con cuántos quedará? ¿Cuántos puntos tendrá el 20, 22, güey? 39. ¡No! No somos capaces de quedarnos de 20. Nah, voy para afuera, güey. Lo siento por esta partida, güey. Increíble desempeño. ¡Ay, el 85% perdió sus puntos, güey! GG, chat. Güey, en la tarde me di una perra tragada. Ojo, se está comiendo el micro. Yo le hubiera dado más oportunidad a Dama Luke the Goat. Ah, tenemos demasiados delanteros, hermano. Piense que tenemos ahorita con Memphis 7. Sin contar Abde 8. O sea, tenemos por un lado Rafinha Dembélé. Por el otro, Ansu Ferran. Arriba,
Lewandowski, Agua de Pai. Luego también cuenta Bde. Ahí van 8 delanteros, hermano. Tomando en cuenta que salga Brightway. Y ya tomando en cuenta la salida de Luke. Que salió Luke de Jong y salió Adama. Estábamos podridos delanteros, güey. Es esta, güey. Y ahora sí. ¿Va? Dale. Igual yo creo que esta ya me voy, así que hay que ganarla. Nos vamos con Win. Sí. Ok, va, ya está, ¿eh? No quiero que te quedes a final, güey. Quiero que pases de los 10 primeros, por favor. Tienen 30, ya me cansé de darte carry. Sí, necesitamos dar salida, chat. Operación salida. Operación triunfo. Operación triunfo. ¿Tú llegaste a ver eso, güey, Operación Triunfo? No, güey. Fue una serie de Netflix. No me acuerdo ni qué era, güey, pero sí es algo así. Como wey, RBD, así. Me he caído 2 veces, ¿eh? Más te vale pasar top 1. Voy top 4. Subí a top 3. Me acabo de caer por tercera vez. Voy top 3. Ya no top 2. No me puedo caer ni una sola. Me caí por cuarta vez, güey. ¿Qué me está pasando? Top 2. No mames, Anthony, ¿dónde estás? Voy top 2, pero de atrás, güey. Güey, me caí 4 veces, güey. Me iba toda la masa, mira. Bueno, que pasé top 2, güey. Yo creo que sí pasamos. Con tus míseros 20 puntos que vas a dar, güey. La gente lo dice el que te dio como 5 puntos. Ay. Tienen para hacer 3 plantillas con diferentes jugadores. Literal, güey. Literal. O sea, ahorita tenemos 8. Collado sigue siendo el Barça. Que no te sorprenda que mañana llegue el mensaje de que están jodidos, ¿eh? Güey, ahorita tenemos 9 delanteros, güey. Y eso que ya salieron... Y eso que ya salieron Adama y Luke de Jong. No mames, güey. Y tenemos 9 delanteros, güey. Necesitamos que se vaya Brightway, Depay... ¡Oh! Y Collado. Depay, cuando llegó... Se la rifó, güey. ¿Quién? Depay. Eso sí. Güey, pero nunca, no me gusta. ¿No te gusta por qué, güey? Pjanic está con nosotros, güey. Pjanic. Le he visto 4 partidos en el Barça, güey. Güey, qué asco. Quedó grabado. Pero nadie más pasó, güey. Es cuando se buguea el juego. Los azules ya agarraron un dorado, güey. Llevamos 3 pésimos puntos, güey. Y 2 han sido míseros puntos. Uno mío. Vamos, Antonio. Fuck, güey. Uf, estamos en la shit, güey. Nuestro equipo es basura, güey. Se remonta. ¡Oh, dorado! No, le va a tocar al amarillo. ¿Cómo es eso? Okay. ¡Qué malos! Bien. Vamos abajo. ¡Ojo! Aquí. ¡Oh, llegué! ¡Puta madre! ¡Ojo! ¿Dorado? Vamos. Ojo, dorado. Ah, azul, bueno, azul. Ni tan mal. Ojo, bien. Dorado. No, la peché. Bueno, azul. Tan mal. Con que no agarren los amarillos, güey, estamos bien. Estoy tregardeando, güey. Güey, con que no agarren dorados azules, güey. Los azules, no. Ya.
Estamos ya, güey. Estamos in. Vamos. Y primero, güey. Frankie cobra dos meses, dos veces más que Legua. LOL. Yo pienso que Adama está infravalorado, güey. Adama. Es que Adama te aporta algo que no tienes. Pero Adama siempre hace la misma. Adama no hace más que tirar una mague e ir a la banda. Y tirar al centro. Tira bicicleta, va a la banda, tira al centro. Tira bicicleta, va a la banda, tira al centro. No sabe hacer otra más que ir a la banda y tirar al centro. Es limitado. Güey, ¿tú crees, güey? Pregunta, güey. Seria, güey. Seria, güey. Fuera, sí. Fuera de mamada. Seria, ¿Tú crees que lo de Lewandowski, güey, haya sido... o sea, fue más por ganas de querer estar en el Barcelona o por ganas de joder al Bayern? Yo creo que es... ¿Sabes de qué? Creo que es ganas, güey. Ganas de ganar un Balón de Oro, güey. Yo creo que esa es la... Lo escondido que nadie está mencionando, güey. Porque okay. Cristiano y Messi, por tema de equipos, parece que ya no están peleando. Y ya no van a pelear por el Balón de Oro. A menos que Messi se la saque la próxima temporada. Entonces, por ejemplo, este año... O sea, a Benzema, ¿quién le puede discutir el Balón de Oro? Nadie. ¿Y quién se lo podría pelear? ¿Courtois? ¿Vinicius? ¿Kevin De Bruyne? Güey, no hay ahorita un rival. Y Legua, si se la saca, güey, sí puede ser un buen rival. Porque tú sabes que los reflectores que tenga un equipo tan grande ayudan, bueno, para esos premios. Bueno, esa es tu respuesta, sería. Pero ahora, güey, de lo que yo te pregunté, güey. Ajá. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál de las dos crees que pese más, güey? ¿Las ganas de venir al Barcelona o las ganas de joder al Bayern, güey? Güey, pero ¿por qué los querría joder? Porque, pues, literal, el Bayern, güey, ya estaba buscando reemplazo, güey, y no le dijeron nada, sí. Y así, güey. O sea, wey. Por venganza, güey, pues. A lo mejor se sintió traicionado, güey. Por eso tantas declaraciones así, güey. Literal, diciendo, ya, sáquenme. Chances. Casi me caigo de una manera muy estúpida, güey. Si me caigo ya pasamos, ¿no? Igual. No, lo sé, Rick. Espero. Uy, todos se cayeron, nos quedamos cuatro arriba, güey. Este mapa así cuando viene así difícil al final, casi todos se caen, güey. Final, sí, chat. Sí, más si tienes lag. Final, chat, para despedir. Ojalá sea o saltos o hexagonía, por favor. Ya sé, güey. Una hexagonía quedaría delicioso para despedir, güey. Y que tiremos a todos, güey, y nos juguemos una final tú contra mí, güey. Ah, no, pues ganaríamos, ¿verdad? No se puede. No, qué asco, güey. No, esta no. Qué asco, güey. Ay. Se me hace que el podio del Balón de Oro será solo Real Madrid, Benzema, Courtois y Vinicius. No, yo creo que van a meter a Kevin. Benzema, Courtois, Kevin. Yo creo. Somos 10, güey. Esto es viable. Venga, chat. Despedimos con Win. ¿Cómo fichó el Barcelona con la duda que tenía? Todos nos hacemos la misma pregunta, papu. Ahora sí que no preguntes, solo gózalo. Madre mía la que tengo, madre mía la que llevo. Que es Telmex, ¿no? Madre mía la que estoy llevando. No, lo que pasa es que no estoy con el wifi del modem, güey. Tengo un repetidor, pero está del añón. De los baratos. Y yo justo quiero comprarme. Sí, güey, 300 pesos. Justo necesito, porque está muy... No te lo recomiendo. Neta. Ah, bueno, si vas a jugar, no. Si vas a hacer otra cosa. No, o sea, la compu la tengo por cable. Esa va a seguir al modem original, pero yo quiero para el wifi del celular de Clash. Para que juegues en el Clash, no, güey. Se va a poder estar apareciendo el símbolo de Wi-Fi, güey. Sí, güey, si es barato, sí, se va a pudrir. No me caí, güey.
por jugar agresivo. ¿Pero por qué? Güey, eso fue culpa del ajo porque sí brinqué bien, güey. O fue culpa del hielo, no sé, güey. Güey, ¿qué haces? Final más raro. ¿Esa skin, güey? ¿Lo hice invisible en el ¿Cómo? Naranja? Ah, sí, luego pasa así a la mitad, güey, como si estuviera muerto. Güey, qué perra skin, güey. Está muy loco, el ingenio. Es la de. Es la normal, güey, pero a veces se buguea y te apuestas así. Nah, güey, qué pecheadas las finales, güey. Ay, ya ni me digas, güey, la otra sí la pudimos haber ganado, güey. Esta... También, güey, siento que no había gente tan buena en el lobby. Yo me caí bien tonto, güey, por irme a juntar donde estaban todos, literal, a querer agarrar a alguien y me caí yo. Ya tienes que dormir, güey. No, güey, si quieres nos echamos otra. Una última, güey, no me gusta irme así, güey. Ya vamos a ganar la tercera la visión. Y perdemos en primera ronda. O sea, ya si perdemos primera ronda, pues ya, güey. O sea, malos, güey, vámonos. Ay. Hay que hacer esto, güey. Escucha, güey. ¿Qué? Si pechamos la final, lo intentábamos, güey. Si los matan así en las rondas antes de la final, chao. Dale, dale, dale. Y pensar que... platicando... Luis Riquelme, pero sí, literalmente todos los días hago Clash, hermano. Hoy hicimos Clash, 2 horas y media, de las 2 primeras horas y media fueron de Clash. Tenemos 1 hora que nos vinimos a Fall. Pero literalmente una hora, todos güey, los días. Papes. Sí, güey. Se va flying, güey. Ya me dio hambre. Yo tengo unas ganas de bañarme, güey. Es que Tuxpan está insoportable, loco. Ah, ya sé, hoy no me he bañado. No me bañé para dormir. ¿No, no te hagas como que de estar así en una alberca botado, güey? Ya sé, güey. Literal, pues aquí, que los dedos se te pongan de viejito. Aquí en Tuxpan no hay, ¿no? La única es la del May Palace. No, Plaza Palmas, ¿o cómo se llama? Ay, güey, tú en tu ese tienes alberca, cállate, güey, por favor. Güey, pero en esa nunca me meto, eso, literal nunca. Es un privilegiado, güey, que tiene alberca cerca. Y privada, güey. Ese güey se cayó directo. Me cayó. Oh. Me tiraste, Antonio. Me tiraste con el body block, güey. Te mamaste. Me volvieron a tirar. Bueno, buenas noches. No, me caí bien tonto, güey. Tienes que quedar... Hijo, ¿por qué presionas el botón? Güey, me caí 2 veces, güey. No vamos a pasar. Güey, me caí 3 veces. Ya pasé. No veas mi cámara. Güey, ¿qué haces ahí, güey? ¿Y por qué tu mono no se para, güey? Ve a la segura, ve a la segura. ¡Ojo! ¡Ojo! Güey, caes y caes arriba, güey. ¿Ojo? No. ¿Ojo? No, güey, ya. Ojo la segura, ¿eh? Ojo la ratiña. Tienes 13 segundos, ¿eh? Tienes que apresurar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tranquilo? Ay, Dios. Creo que sí pasamos, ¿eh? Estamos 20 y pasan 20. Que nadie puntúe, que nadie puntúe. ¡Oh! Pasamos el último, güey. ¡Qué peño más deplorable! Ay. Ay. Yo leí Clash y terminé viendo Fall. Sí, hoy no cambié el título, ¿eh? Hoy sí se me olvidó. Se me olvidó ya, después me dio hueva. Qué desempeño, güey. Qué desempeño tan deplorable, güey.
Güey, es que también, güey, de poder pasar así con un, ¿qué puedo decir? Así bien chido, güey, me terminó mandando la chingada, güey. Aquí te voy a dar 15 puntos en una ronda, güey, ¿va? Dale. Dorado primero, dorado segundo y dorado tercero, ¿va? A ver qué hay al último, hay que checar. Normal. Bueno, mira, te voy a dar 10, porque la primera que es muy difícil. Chubi, eres tú, ponen. No me caí, güey. No agarré nada, más que uno. No, güey, me está tire y tire. Uy, me he caído tres veces. Necesitamos dorados para antier. Voy por dorado, sí o sí. Doble dorado, güey. Último dorado. ¿Vamos? A huevo, güey. Ah. Ya la estaba pecheando, hecha. Te vi retachando Dios, como tres wey. Veces. Dios, güey. Vaya ronda me aventé. Te agarré dorado en la segunda y dorado en la última, güey. Creo que por eso nos salvamos. Son 10 puntos bien buenos. Güey, literal hice como 10 puntos, güey. Quizás que hiciste como 20. Ay, ay, ay. Ojalá, bueno, somos 3. Quiero el de boli, güey. Les digo que Chubi dejó una maldición aquí. Sí, güey, una de boli estaría chida. Para reivindicarnos. Que somos buenísimos, güey, reivindicarnos de qué. De la pechada ganar, una vez histórica. No, no. Güey, en este mapa se cae medio mundo, güey. Vamos a pasar 4 parejas, yo creo. Van a pasar 4 parejas. No, güey, positivos, acuérdate. Es que entramos a las partidas negativo, güey. Yo dije vamos. Es que ya vamos perdiendo, güey. Ya vamos perdiendo, güey. Ya vas. Así no se puede, güey. No se puede, bro. Venga, chat, ¿eh? No soy capaz de hackear. Pero, ¿y si sí? Puta, me caí bien estúpido, güey. Güey, tú uno. Me caí bien básico, güey. Voy top 1 de calle. Voy top 3, güey. Don't worry, vengo aquí contigo. Ay, no. Bueno, lo de top 3. Me caí, sigo tu culo. Top 1 y top 3, güey. Bueno, ya va a estar 2. No te creo, güey, lo que me... No he muerto. Recuperé la cabeza. Bueno, me voy peleando de codo a codo. Se cayó. Bien. Vamos a pasar top 1. Eso creo. Ya pasé. Top 1, güey, wow. Es amazing, bro. Güey, esas cuerdas las odio, güey, o como lo que sean. Neta es el obstáculo que más detesto, es que, en todo follow. Siempre te pega. Vaya revuelcada, güey. ¡Qué putiza!
Me está madreando. Ay, mira, chat. Que sí, que oro, que sí. Anthony, ¿es cierto que no te gustan las películas de miedo? Sí, o sea, no. No soy fan, pero no me dan miedo. No, no me disgustan. Creo que nada más pasamos 5 escuadrones, ¿eh? Puede ser el final. Ojo, ¿eh? Sí. Final, güey. Chicos. Chicos, se viene. Nos vamos con Win. Nos vamos con Win. Güey, un hexagonal, por favor. Wey. Me encantaría. Se puede, hola, carajo. Venganza de saltos. Bueno. ¡No! Bueno. Pagué una predicción mala. ¿Qué? ¿Qué puse? Pagué la predicción anterior mal, chat. Güey, según yo la predicción decía llegamos a la final y era ganamos la final de la anterior. Ya, güey, di que te hice una cuenta secundaria y que habías apostado, güey, así. Admítelo. No, hombre. Oye, pues ¿desde cuándo no paga la otra apuesta, güey? Pero bueno, son cosas que pasan. No te preocupes, bro. Somos humanos. Güey, hay un güey que tiene una skin de Bomberman, güey. Se ve bien perra, güey. Güey, están literalmente haciendo un desastre, güey. Tú vas bien, ¿eh? Tú vas bien. Siento que están corriendo como pollos sin cabezas, güey. Sí. Uf, lo alcancé a salvar. Aquí está el Bomberman. Güey, tienes amarillo arriba, güey. Ah, te caíste. ¡Deja de correr, puto Bomberman! Me tiró, güey. Ah, Dios. Abajo no hay piso, ¿eh? Nada, güey. Un güey se bajó a hacer la rota. Bueno, sí, parte derecha, güey. Olvídalo, está un güey brincando ahí. Anthony, dime que tienes piso, güey. Sí. Ah, aguántala, creo que ya ganaste, güey. Queda uno. Ah, lo tienes ahí. ¡Buena! ¡Es! ¡Vamos! ¡Le caí del cielo, chat! ¡La venganza! Claro que sí, güey. Tenía que haber revancha para despedir, güey. Así uno sí duerme a gusto, güey. Ya sé, güey. Ahorita con el bañito. ¡Puta! ¡Ay! ¡Y la japa! Buena, güey. Pero sí, carreada, güey. ¡Gigi! ¡Gigi! GG chat. Sale, güey. Sale, perro. Muchas gracias por haber acompañado cuando quieras. Y los puntos. Sale, güey. Güey, pero con la win se les olvida, ¿no? Con la win se les olvida que pagué mal. Chat, lo siento mucho que pagué mal. No puedo hacer nada, ¿eh? Para el que preguntó por los puntos, literal, no. Twitch no ha metido una. No ha metido una forma de cancelar la pagada de puntos. O sea, cuando pagas mal, pagas mal. No puedes cancelarla, no puedes devolver los puntos o así. Y mis puntos. Increíble. Robo aposté 300k. Lo bueno es que no era una apuesta tan grande. Pero Angelo perdió 20k. Chat. Muchas gracias por haber acompañado. Nos llevamos 3 wins. Wey, buenaza, ¿eh? Elige una, yo una y luego una en equipo. Wey, perfecto. Pero mi Demians, hermano. Mi Demians, que tú no ganaste el sorteo. Creo que tú ganaste el sorteo, ¿no? ¿Cómo estamos, mi Demians? ¡Bienvenido, papo! Muchas gracias, mi Demians, por ese segundo mes de Prime. Se agradece demasiado, pa. Le mando un beso. Chat, muchísimas gracias a todos por haber acompañado. Espero les haya gustado el directo. Espero les hayan gustado las wins.
Para los que quieran seguir jugando Fall Guys, los mando con el Pompe que anda en directo. Muchas, muchas gracias de verdad a todos los que acompañaron. Dame $5 y de verdad no creo que mañana nos vemos por aquí, ya saben, a la misma hora de siempre. Bueno, mañana espero sí prender puntual. Hoy prendí como una hora 10 minutos tarde. Mañana Fall Guys, mañana Clash y ya saben que después podemos jugar Fall Guys. Nos vemos, los mando con Pompe. Les mando un beso y que descansen.